Travesuras presenta. Warrior presenta. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta noche grupera y el día de hoy un invitadazo de lujo, nada más y nada menos que cantante, padre de familia, compositor, acordeonista, amigo y bueno, mucho más. Aquí está con nosotros Beto Zapata. Compadre, gracias, gracias por estar aquí en esta noche grupera. No, al contrario, gracias a ti. Te la debía desde hace mucho. Ya me la debías, sí, compadre, pero tu agenda apretada. Desafortunadamente y afortunadamente, pues andábamos trabajando. Y bueno, pues por fin ya pudimos darnos, se coincidieron las agendas y es un placer para mí y un honor estar aquí contigo y con todo tu público. Gracias, compadre. Oye, pues precisamente ahorita que hablas de reactivarse la chamba, ¿cómo te fue con la pandemia? Pues la verdad estuvo, estuvo complicado, estuvo pesado, ¿verdad? Estuvo pesado. Como el grupo. Pero, afortunadamente, bueno, mi compadre Pepe y yo siempre hemos no pensado al 100% igual siempre, pero muy sí sabemos hacia dónde queremos ir y qué es lo que necesitamos para ir hacia ese objetivo que nos trazamos cada que tenemos oportunidad de ir fijándonos metas. Y entonces, bueno, pues la empresa estaba... No lo esperábamos, pero afortunadamente, y gracias a que siempre tenemos la cultura de que los ingresos que hay por cada fin de semana se deja un pequeño porcentaje para cualquier imprevisto, ¿no? Claro. Y en esta ocasión, pues bueno, esa caja chica empezó a cubrir un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco, y al final, en los últimos meses, porque pagamos la nómina completa. Yo creo que Mis respetos para los que no lo hicieron así. ¿Es lo correcto o no es lo correcto? No lo sé. En el caso de nosotros así lo hicimos. Lo decimos mi compadre Pepe y la estructura de la oficina y un servidor. Y en los últimos meses tuvimos la oportunidad de poder financiar los gastos y empezamos a trabajar y en las primeras semanas se recuperó y estábamos en el mero punto donde ya ni nos debía el grupo a nosotros, ni el grupo estaba endeudado con nadie. Y gracias a Dios, después de los primeros dos meses de trabajo, ya empezamos a, qué bueno, a llevar un pesito para la casa. Eso habla de la buena administración, porque si no han hecho eso, yo creo que hubiera tornado cualquiera, ¿no? Así es, yo creo que es la base de cualquier negocio, ¿no? Es correcto. Mario Alberto Zapata Montalvo nace el 11 de noviembre del 72. Es correcto. Ay, pues, 49 años, compadre. Acabo de cumplir. Recién cumplidos. Recién cumplidos con una fiesta sorpresa que me hizo mi esposa. Ajá. No me la esperaba. Fui a... Te lo confieso, no, te lo platico no en el ánimo de presunción. Uh-huh. La gente sabe cuando hago mis historias, cuando me levanto en la mañana o a mediodía con mis hijos, con mi esposa, o cuando estoy cocinando. Siempre me han gustado las camionetas. De niño, cuando pelaba pollo, soñaba con tener una camioneta. Cuando Dios me dio la oportunidad, compré mi primera camioneta. Y así lo fui haciendo, siempre con la misma marca. Después, por la razón que todos sabemos, que los chips y no sé qué, se empezaron a... Un buen día llega un buen amigo que le manda un fuerte abrazo con muchísimo cariño y muchas bendiciones a su padre, que está un poquito delicado de salud, mi compadre Eric González, que fue el que me rescató cuando yo me andaba ahogando allá en la presa del cuchillo. Sí. Después de ahí nos hicimos muy amigos, y hay un gran aprecio. Me dice, véndeme tu comida, te digo... No la estoy vendiendo. Me dices que la quiero y es que ya voy a vender la mía, que quiero. No pensé yo que al momento de vendérsela, porque me insistió mucho, a la semana que dije yo, bueno, déjame ir a la agencia y que me den un crédito para adquirir una camioneta. Ajá. Y dice, sí, nomás que hay lista de espera, y 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 tienes que dejar una separación. Y dije una separación, y después otro amigo me dijo, oye, andas buscando una camioneta así. Ah, es que aquí también hay lista de espera, pero a lo mejor hay la posibilidad. Le dije, bueno, pues también te dejo la separación y donde caiga primero, ¿verdad? Porque ya como a los seis meses que no llegaba nada. Y de hecho, esto duró, sigue. No, pues, sigue, hay claro, pocas no, camionetas. Hay, no hay a los 10 meses, unos dos días antes de mi cumpleaños, veo a un amigo vecino de la colonia que también le mando un fuerte abrazo.
mi compadre Aldo Cavazos. Y me dice, oye, ¿y tu camioneta por qué traes el carro de tu papá? Le digo, pues ¿desde cuándo que la tengo separada? Pero no ha llegado. Hablo, pa, 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 pa. Dice, tenemos una de este tipo. Ajá. Es una que acaba de salir. Dicen que salen buenas, a ver qué. Dije, hecho. No sabemos cuándo va a salir la que quiere Beto. Bueno, yo usaba la King Ranch. Ajá. Y este año no salió. Creo que en el 22 tampoco. Entonces, ¿cuál es? No, pues que esta. Que es más abajito, pero que así le dije, es que pues yo no nací en camioneta, pero me gusta mucho el espejo. Y era el día de, no era el día de mi cumpleaños, pero era el día que yo me iba a ir a cenar con mi esposa porque otro día salíamos para Atlanta. Entonces, en lo que yo estoy en la agencia con dos amigos, mi compadre Pepín, que tú lo conoces, sí. y don Pepe, ajá, y mi hermano Martín, fuimos a comer. Estaban puestas de acuerdo las esposas de mis amigos y así como que yo bien relajado y, oye, pues vámonos y a recoger la camioneta, y yo bien emocionado. Espérame, pues vamos a echarnos un taquito aquí, nos tomamos un tequila y así como que... ¿Tú qué onda? Tráetelo ya para acá, ya están todos los invitados y no sé qué. Total, pues yo no sabía de qué se trataba. Llego a la colonia, a la casa de ustedes, y dice mi esposa, acá estoy en el deportivo porque los niños vinieron a pegarle ahí a la raqueta como si estuvieran jugando tenis. Y subo y pues ya estaba la fiesta sorpresa ahí. Me dio mucho gusto porque, pues, la verdad, yo tenía pensado ir a cenar con mi esposa. Ya hace unos 3 años que no hago las grandes pachangas que hacía. Tengo ganas, ojalá y el próximo año podamos hacerlo así. Pero bueno, lo celebramos de esa manera y al otro día, el mero día de mi cumpleaños, lo festejamos trabajando. Qué chulada. Gracias a Dios. Compadre, pues llegas a una casa con donde te espera tu mamá, doña Aurora Montalvo, don Martín Zapata, y además ya estaba Martín, Blanca y Aurora. Y llegas tú, el pilonazo. El pilón. Sí, mi hermana Blanca fue la primera. La alegría del hogar, ¿no? Sí. Cuentan mis padres que cuando nació mi hermana Blanca, mi papá siempre fue aficionado a echarse unas cervecitas. Okay. Y dice mi papá que en una cajita de tomate, ahí por la colonia Bellavista, por donde está el comedor de los niños, sí. En un jacalito vivían mis papás, con techo de ese que es ondulado, como si fuera... Como cartón grueso. Sí. Y había un árbol y entonces ahí ponía a mi hermana en la cajita de tomate, pues con unas colchitas así, y le amarraba un mecate y empezaba a llorar mi hermana y nomás le hacía así, y empezaba la cajita de tomate así como si fuera una cuna, ¿no? Ajá. Y mi papá con el baño, con sus cervecitas y hielo y una sabanita arriba para que no se derritiera el hielo, ¿no? Siempre fueron muy, muy trabajadores. Lamentablemente ahorita ya con 85, 83 años, mi madre sigue prendiendo la lavadora en la mañana. Y recorta el bigote a mi padre y todo. Le hace su almuerzo, comido, cena, todo. Mi padre ya camina muy poco, pero afortunadamente está al 100 mentalmente hablando. Se acuerda de todo, come muy bien, todo. Lamentablemente, por tanto que trabajó y el trabajo pesado que tenía, pues su columna ya está muy débil. Después de Blanca, en ese jacalito que vivieron, ya hubo la oportunidad que entrar a Ilsa y ya fue cuando nació mi hermano Martín y luego mi hermana Aurora en Las Puentes y luego un servidor. ¿Trabajó en Ilsa? Ajá. Pero también comerciaba, ¿verdad? Sí, mi papá siempre ahí en la carnicería, que siempre lo he dicho con mucho orgullo, con la familia Guajardo, la carnicería La Superior y en la carnicería de don Lombardo Guajardo y de don Pepe, no recuerdo el nombre. Ahí se compraba la carne mi padre y la revendía acá en Las Puentes. Y los últimos años compraba acá en la colonia Cuauhtémoc con don Irineo Gutiérrez, se llama. Espero que todavía viva, un muy buen amigo de mi papá, un gran amigo. Y siempre se dedicó a comercializar por fuera. Decía, papá, es que si me gusta el biberón y no quiero que le falte nada a ustedes, pues el sueldo que tengo en Ilsa. Claro. Y yo, aparte, con todo y horas estas, pues no me da para todo, ¿verdad? Entonces, aparte, mi padre se encargó muchos años de sus suegros, de mis abuelos, de sus papás. Y de sus suegros. Entonces, pues imagínate, entonces trabajaba mucho. Mi mamá también, nos íbamos a vender ahí en la unidad laboral, en la cajuela del carro de mi papá, el LTD que tenía, 77. Tengo una tía que vendía pacas y entonces mamá iba, escogía y llenábamos la cajuela del LTD, íbamos a la unidad laboral, las mañanas, los domingos a vender ropa usada y así la vivíamos. Oye, ¿qué edad tenías? ¿Unos 8? En aquel,
a los 9 empecé a ir allá con papá a la carnicería. Y ya cuando Martín manejaba el LTD, papá se quedaba vendiendo carne o atendiendo gente y nosotros nos íbamos a la unidad laboral. A lo mejor ahí tenía unos 11 años, yo creo. Okay. Unos 13 años. Le sabes muy bien a lo del tema de la carne, el pollo, los animales en canal. Ajá. ¿Limpiabas, hacías menudo? El limpiar el menudo me gustaba porque no cualquiera le entra. Se queda el peste 2 días. Sí. Es abrirlo, sacarle todo pues, lo que hay adentro del excremento. Y luego lavarlo muy bien con agua fría. Y luego meterlo en agua con cal. Y luego sacarlo, volverlo a lavar y meterlo en agua hirviendo. Tiene su punto para que donde está hirviendo el agua se empieza a comprimir un poquito y le das el punto para sacarlo y que quede como debe de quedar el punto para que lo puedas vender, que no quede todo flácido, todo flojo, igual que el pollo. Cuando tú vas a pelar el pollo en agua caliente, si lo dejas de más, al momento que le quites la pluma se descuera. Entonces tiene su punto, tienes que meter primero las patas y luego las sacas, pelas las patas, el cuerito amarillo, lo volteas y lo dejas unos segundos y le vas buscando en la piernita. Ya cuando empieza a aflojar tantito y lo sacas, que no se pase. Oye, compadre, es entonces, fácil, por eso es bueno para la cocina, porque de un niño, pues la verdad. Me gustaba. Mira lo que sabías hacer a esa edad. Sí, me gustaba porque siempre desde niño me gustó traer un peso en la bolsa. Y entonces, don Malio, que todavía vive, que le mando un fuerte abrazo, y doña Lulita. Doña Lulita me mandaba a hacer mandados y don Malio me pagaba por lo poquito que hacía y pues a los 9 años pelaba 3 pollos y, y limpiar las patitas de los marranos primero con el cuchillo y luego con un rastrillo para que quedaran limpiecitas y luego lavarle su camioneta Ford, tal vez por eso siempre tuve la idea de una camioneta Ford Pickup. Le lavaba su camioneta, era muy amigo sigo siendo muy amigo de su hijo Mario Junior y de sus hijas, de las cuatas, de Tere, de Adrianita. Entonces siempre me gustó y en la escuela también buscaba qué hacer para traer un pesito en la bolsa. ¿Hiciste la primaria en Las Puentes? En la Cuauhtémoc, en la Salle, pero nomás el kinder, porque después ya no estaba Papá Nilsa y me vine a una escuela primaria que se llama Juana de Asbaje. Ok. Ahí en Villa Esperanza. En Villa Esperanza. Uh-huh. Y luego la secundaria la hiciste en la Juan Aldama. La Juan Aldama. Junto a la iglesia San Jorge. Al lado de la iglesia San Jorge. Porque vivías ahí tú en Las Puentes. ¿Sí? Esa fue tu zona de joven. Sí, ir a las arboledas con el Trivi a jugar. Que le mando saludos a compadre Trivi. Y fue ahí en la Juana de Asbaje. Le mando un saludo a mi maestra Emma, que fue la que me entregó. Qué memoria. Cuando sales de la primaria, ¿no? El diploma. Y a mi maestra Alba la vi una vez ahí en el lugar de comedia, ahí en Barragán, en el Chagoyos. Ajá. Le mando un fuerte abrazo a Chago y a Chano, que tengo tiempo de no verlos. Saludos. Con mucho cariño. Me aguantaron muchas borracheras. Sí, yo llegaba ahí, no salía hasta las 5 de la mañana. Decían que era amigo el Chagoyos. Y siempre se portaron excelentemente bien Chago y Santiago y Chano. Entonces era la zona mía, bueno, ahí me topé a la maestra Alba también. Okay. Y luego ya en la secundaria, de ahí de la secundaria me fui a la prepa 7. ¿Pero qué pasó en la prepa 7? Porque ya no fui. Eras malo para los números. Sí, ya no fui. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Primero y segundo semestre. Y luego me fui a segundas y a terceras y a N y ya nomás no regresé. Ya andabas pegado a la música. Empezabas. Empecé. En el Mezquital, una vez, con un grupo que se llamaban Los Aspirantes. Así es. Ahí estuve con ellos un tiempo. No me acuerdo del nombre de todos, creo que era Juan en la batería, Melchor en el bajo sexto, Rogelio en el bass, Rogelio el bigotón, lamentablemente falleció. Tengo una anécdota muy bonita de él. Y luego, después de ahí, me fui con Lencho. Ajá. Se llamaban Los Valientes del Norte. Correcto. Y un día que íbamos a grabar con una persona que se dedicaba a hacer películas, era amigo de Chelelo y de todas esas gentes, ¿no? Nos dijo que nos iba a comprar un camión, un autobús, camiones, equipo y todo. Pero yo quería cantar y mi compadre Pixi, Juan Manuel Rangel era el que cantaba, Juan José. Mi compadre Pixi era el que cantaba y yo cantaba. Espérame.
¿Con quién estabas en las cantinas? En una cantina. En los Valientes. Con ellos. Sí, en los jarritos que estaba en. En Prolongación Madero y Churubusco. Ok. Tú ibas ahí y ahí tus papás no había bronca porque fueras a jalar ahí. No. O sea, ya no. Ahí ya tenía 16 años. Sí. Pero no tenías problema en tu casa, habías dejado la escuela. No, cuando estaba ahí, papá me dijo: mira, tu mamá no quiere que seas músico ni tus hermanos. Ajá. ¿Verdad? Porque, pues, no es nada más de que agarre el acordeón y tócale, ¿verdad? Entonces, te voy a apoyar, ahí está el acordeón que tengo yo. ¿Tu papá toca el acordeón? Sí. ¿Ah? Ahí tengo el acordeón que compré hace, se llamaba La Gándara, la tienda. Hace poquito sacó mi hermano, me mandó una foto de la factura del acordeón. Será hace algunos, papá tiene 85, habrá unos 70 años, yo creo, wow, que la compró, 65 años, en esa tienda. Y todavía la conservo, ese acordeón. Con ese acordeón grabé Pequeño Amor. Y otro, te lo pido por favor, y varias. Entonces me dijo: te voy a apoyar, pero si no estudias es porque no quieres. Yo veré cómo le hago para, pues ya ves que en la prepa 7 y luego ya en la universidad, pues los libros costaban, sí, ¿verdad? Caro, sí. Yo veré cómo le hago, pero porque a Martín no le faltan libros ni a Blanca. Blanca en contaduría y Martín en FIME. FIME. Pero si no te gusta, bueno, dale a la música, nomás que necesito que sobresalgas, porque si no te voy a meter a jalar a los turnos en ILSA. Esas sí son friegas, dice. En los hornos. Sí, en los hornos. Y te digo, ahí es, olvídate. Entonces, no me gustaría verte trabajar ahí. Sí, me gustaría que estudiaras. Mamá siempre quiso que fuera doctor. Nomás la letra tengo, no se me entiende nada. Me gustaría que estudiaras, pero si no, pues necesito que le hagas el intento por figurar, ¿no? Bueno, entonces, me acuerdo cuando íbamos a los jarritos, cantaba yo una canción de La Pera Madura de los Cardenales, uh-huh, y cantaba la de mi compadre Javier Ríos: te llevaré muy dentro de mi corazón. Uh-huh. Tres canciones cantaba. Y lo demás lo cantaba mi compadre. Entonces, cuando con Los Valientes surge la oportunidad de hacer un disco y todo. Pero ya había vocalista. Sí, yo hablé con mi compadre el Pixi y le dije: compadre, yo no puedo cantar aquí, yo siempre he querido cantar. Y me dice: bueno, pues yo soy la voz principal. Yo, aviéntense ustedes. Y agarraron a un amigo, no recuerdo su nombre, pero le decían el Pony, acordeonista de Ricardo Robles. Se viene con ellos y graban una canción que se llama Judas. Uh-huh. Y la saltaron en la radio y dije: bueno, pues ojalá y Dios quiera que les vaya muy bien. Y grabaron ese tema. No sé si grabaron todo el disco, no recuerdo. Yo me quedé así nomás como que pues ni para atrás ni para adelante. Y empecé a ir a los bailes de Salomón. Uh-huh. Y ahí fue cuando nos enamoramos mi compadre Pepito y yo. Oye, bueno, fuiste con Salomón. Salomón es parte muy importante de la historia de Pesado. Porque, claro, porque ahí estaba Pepe y... Mario no, ¿verdad? Mario estaba... Mario Padilla. Mario estaba, sí, con Eliseo, ¿no? ¿Mario Padilla? Sí. No. Pepe, mi compadre Pepito, estuvo con Eliseo. Ah, ok, ya. ¿Y luego con Salomón? Sí. Ok. ¿Y Mario estaba en la batería de Salomón? Mario estaba en la batería con Salomón cuando el grupo traía, por ejemplo, el éxito de Por Orgullo, que fue, sí, un fenómeno. Niña Mía. El Indio Quiere Llorar, sí, todas esas canciones. Bueno, cuando El Indio Quiere Llorar, creo que ya no estaba Mario, estaba Simón Borjas. Ok. Pero sí, era Lalo en el acordeón, Hugo Alaniz en las, sí, percusiones, mi compadre Pepito en el bajo eléctrico, Salomón y Mario Padilla en la batería. Padilla. Que hizo un estilazo que yo creo que... No es porque... Pues digo, fue primero baterista de Salomón, pero mucha gente estará de acuerdo conmigo que dejó una escuela... Es tremenda, ¿no? Porque muchos bateristas están basados en el estilo que él creó. Mario. Mi compadre, sí, claro, Mario Padilla. De los mejores bateristas, ¿verdad? Claro, con Güero Ayala y él. ¿Verdad? Sí, el Güero Ayala. Yo creo que de los mejores bateristas. Yo creo que sí, dicho por bateristas. Sí, ¿verdad? Claro. Así es. Claro, entonces, bueno, empieza a ir a los bailes de Salomón, ¿por qué? ¿De rol? Me contaba yo mucho con mi compadre Martín Chapa. Okay. Que tenía unas hamburguesas ahí en San Nicolás. Yo le iba a ayudar. Y tu papá tenía una tortillería que se llamaba Socomato, Sociedad Cooperativa de la Masa y la Tortilla. Me iba con él a repartir tortillas a las ascúnagas y así, okay, a las tiendas. Y pues andábamos todo el día juntos. Y entonces cuando entra con Salomón de locutor, empiezo a ir a los bailes. Y un día, viendo a Salomón en el programa de Mira Qué Bonito, con Rómulo Lozano, en paz descanse,
Me dice mi hermana, mira, ese chavo del el gordito, dice, yo lo conozco, es el novio de una amiga mía de la facultad de contaduría. Y le digo a mi hermana, él era el que andaba con Eliseo, sí. Okay. Digo, es que yo lo quiero conocer. Ah, pues que aquí, que allá. Y en ese entonces ya vendía flautas mi compadre, las hacían ahí en la colina terminal donde él vivía. Estaba Saúl Ordóñez, el de los fierros. Ajá. Ahí estaba con él y ayudaba a deshebrar el cohete, que es la parte de la res que ocupa. ¿Sí? Y toda la raza ahí ayudándole, y obviamente unas señoras que contrataba, y haciendo las tortillas, envolviendo y los emplayando los paquetitos de flautas. Traía un bochito que tenías que agarrarte porque se le iba el asiento del copiloto para atrás y así. Y ¿Por qué lo querías conocer? Porque me gustaba mucho. Bueno, perdón. Creo que andaba con Eliseo. Ok. A mí siempre me ha gustado la música de Ramón Ayala. Ajá. Y cuando estaba en Eliseo y Ramón, obviamente todavía. Entonces, para mí conocer una pieza donde estaba el señor Eliseo Robles, pues dije, Eliseo nunca lo voy a conocer. Uh-huh. Pero me gustaba mucho porque decían que mi compadre heredó el dedo del Barragas. Barragas. ¿Verdad? Hay muchos bajistas, yo no sé, yo toco primera, segunda y tercera. Pero hay muchos bajistas que tienen mucha digitación y mi compadre, pues a lo mejor si lo agarras ahorita no tiene la misma digitación que hace 10 años. Pero el toque que tiene es bien difícil, como el bajista que trae el APA, el que trae Juan Villarreal. Sí. ¿Verdad? Ah, bueno, sí. El cachorro. El cachorro, sí. Don Juan, que le mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Eso es un dedo muy, muy ponchado, así, muy claro, pero fuerte y grueso. Y entonces, siempre han admirado a mi compadre Pepe Elizondo por ese tema, ¿no? Porque es de los mejores dedos que hay en el bajo eléctrico. No es porque seamos compañeros, ¿verdad? Ahorita no toca el bajo eléctrico pesado. Entonces, yo lo quería conocer y llegué un día con el bochito. Y nos empezamos a hacer amigos y cuando decide, después se va con Salomón y empieza a ir a los bailes cuando entra con Salomón. Ya eras conocido tanto del tiburón de Martín. Sí. Y como de Pepe. Sí. Okay. Y entonces empezó, vamos a las hamburguesas. Y mi compadre Martín, cuando iba a baile de Salomón, se llevaba poquitas carnes. Okay. Entonces llegaba Rosario, su esposa, porque enfrente de donde vendíamos las hamburguesas vivía la suegra de Martín Chapa. Y ahí estaban los niños de Martín Chapa, una persona que le cuidaba a los niños. Entonces llegaba Rosario, su ex esposa, por los niños, y venía acá con nosotros. Ah, pues al rato voy, estoy vendiendo hamburguesas. Pero le llamamos el punto que si era viernes o sábado y había baile de Salomón, pues en vez de 40 carnes se llevaba 15 y se vendía muy sabrosas las hamburguesas. Mi compadre tiene una mano excelente para cocinar. Le mando un fuerte abrazo también y a mis ahijados. Entonces, pues para venderlo rápido, fuimos para el baile de Salomón, porque ya no andaba con Salomón, anduvo una etapa y luego ya no, y entró Chuy la Vaca. Ajá, con Salomón. No. Sí. Y en ese inter no salíamos de Salinas Victoria, en Hidalgo, Nuevo León, en el Carmen, Nuevo León, en el Mezquital. Pepe seguía con Salomón. Sí, okay. Y yo siempre lo veía, y una vez que agarré la borrachera en el Mezquital, dije, quisiera sacarme la lotería para poderte pagar, no sé cuánto ganas con Salomón, le dije, pero quisiéramos un grupo. Me dijo, pues todo puede pasar, a lo mejor un día, igual ya andamos tocando juntos, y así quedó. Y un día llegó con la idea de formar un grupo. ¿Te llegó a ti ya directo? O sea, ya quería salir, quería hacer su proyecto. Hacer su proyecto. Ajá. Y me dice a mí, ¿te interesa? Le dije, pues, ¿cómo no, verdad? Claro. Y empezamos a... Fue Rogelio, le dicen la Chuleta. La Chuleta, sí, ¿cómo no? A calarse con una canción que nos había dado el Maki, dos canciones. Uh-huh. No me acuerdo si... Otra vez contigo y día tras día, no me acuerdo. Día tras día, sí, no me acuerdo de la otra. Y entonces yo le decía a Rogelio, si toque tus labios, son pronuncian mi nombre, ta, 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 ta. Ah, ok, esta es la rola que queremos ensayar, ¿verdad? Que nos dio un amigo que es mecánico, Marco Antonio Montemayor. Y pues déjame ver, digo, es que yo también traigo un proyecto nuevo y así, ya está. Bueno, ¿esa canción total, te la dio? ¿La día tras día es la que es del mecánico? Sí. No es compositor, o sea, nada más hizo esa canción. No, no. Ah. Compuso esa. Pero tiene varias, ¿no? Tiene varias. No, sí, que le haya salido nada más esa. Otra vez contigo. No. Ok. Llegó el amor, creo que es de él también. Sí, okay. No, nos dio bastantitas canciones. Y entonces, pues no se hizo el tiro y estábamos mi compadre y yo en las mecedoras y pues, ¿qué vamos a hacer? Me dice, compadre, ¿y si cantas tú y yo agarro el bajo sexto?
Le dije, pero ni yo sé cantar, ni tú le sabes al bajo. Esto dijo, no, pero siempre, pues, la, sí le sé la guitarra. Entonces, digo, sí le sé al bajo esto, pero pues, no la gran cosa, pero me pongo a ensayar. Le dije, la verdad, por eso no firmé con Los Valientes, porque yo siempre he querido cantar, pero me da pena. O sea, me pongo muy nervioso. Me dice, bueno, pues quítate los nervios. Y yo me quito los nervios y agarré el bajo sexto y hacerte segunda. Y fue como nos pusimos a ensayar. Porque si no, él hubiera sido la primera. Esa era la idea, ¿no? Rogelio. Ah, Rogelio. Sí, La Chuleta. La Chuleta, sí. Entonces me dice, es que ahorita que te oí, que se la tarareaste a Rogelio, pues se te oye la voz diferente. No se oye la voz gruesa norteña. Que era lo que estaba de moda. Sí, pero se escucha diferente. ¿Verdad? Feo, pero diferente. Le digo, bueno. Y entonces nos aventamos y trabajamos en Los Garritos, en el Búfalo. ¿Con bajo qué nombre? ¿Pesado? No, ¿ya? ¿Ya pesado? Sí. Martín Chapa, mi compadre Pepe Elizondo, Mario Padilla, Popo Guajardo y un servidor. ¿El primer cuadro? Sí. De pesado. En el Búfalo. ¿Y quién le puso pesado? Pues ahí en el taller de mi compadre Popo, tiene un taller de torro. Uh-huh. Ahí empezamos los Marios y el grupo, me acuerdo mucho que a mí se me ocurrió, dije yo, se oye bonito, firma norteña. Así nomás como que firma norteña, pero que el logotipo sea como si cuando firmas con letra pegada, así. Y había muchos nombres, ¿no? Entonces, los pesados de Nuevo León, los pesados de Monterrey, pues no, pues vamos a dejarle pesado y así se quedó. Trabajábamos ahí, trabajábamos acá por Galerías Monterrey, había un bar ahí. Y trabajamos en el Metro 90, que estabas por Félix U. Gómez, en la colonia terminal. La primera que cruza es Colón. ¿Es Colón? Sí, ¿verdad? Sí. Y adelante está Madero. Ajá. En Colón. Antes de llegar a Colón, del lado derecho está el Generosos. Sí, ¿cómo no? Bueno, adelantito, entras a la derecha y aquí en la esquina vivía mi compadre. Pero antes de llegar ahí, del lado izquierdo estaba el Metro 90. La zona del Peniriel, más o menos. Sí, de Jesús González, el dueño. Fuimos a tocar ahí una vez y digo, dos, tres veces. Estaba el señor Chuyesco también ahí con su grupo. Y siempre nos trató de maravilla. Y cuando fuimos a pedir chamba acá al bar que estaba por Galerías Monterrey enfrente, que ahorita hay un restaurante ahí, tocamos y luego cuando nos bajábamos teníamos que esperar una hora y luego volver a tocar. Uh-huh. El dueño no nos dejaba estar adentro. Decía como que le das mal aspecto aquí al lugar, ¿no? Y pues nos salíamos allá afuera. Y ya, pues por la necesidad. Claro. Y Chuy, el del Metro 90, siempre en el patio nos tenía, pues no ribeye, pero nos tenía las costillitas y unos frijolitos y nos atendía de maravilla. Total, cuando mi compadre Martín Chapa nos lleva con Raúl Chapa, en paz descanse. Su tío, ¿verdad? Sí. Que era director de MCM. Sí, MCM. Muestran el ensayo, está Chucho, que en paz descanse. Ajá. Chucho Alfaro, no les late, y Chucho Alfaro, yo no supe hasta después, hasta 20 años después, que dijo, si no jala el grupo, me despiden. Yo me la fleto. Acá, hijo. Pues, ¿le dijo a Raúl Chapa? Sí, dijo, hablas con muchos, a los directivos. Raúl Chapa lo mostró. Okay. Y los de arriba de Raúl Chapa, dijo, hablas con muy macizo, muy seguro. Dijo, déjame calarlos y si no me corres. ¿Ves? Por eso yo cuando hubo una etapa donde mi compadre Pepe y yo dirigíamos los discos y me di cuenta de que estaba en una situación no muy bien y lo acogí y lo traía yo para que me dirigiera mi acordeón y mi voz. Y entonces, de esa manera que se sintiera activo y muchas cosas, ¿no? Pero entonces es cuando sale Ayúdame a Olvidar y nos vuelven a hablar de enfrente de Galería de Monterrey y le dice mi compadre Pepe, ¿nos dabas, no sé, 800 pesos? Pues, bueno, pues dime cuánto ahorita que está en el tema de la radio. Digo, si me pagas, por decir, 10 veces más no vamos. Por cómo los habían tratado. Y Chuy Rodríguez se llama, el de acá, el del Metro 90. Y Chuy Rodríguez, el que les ponía la carnita, sí, y comida. No, le fue mal una temporada. Estaba empinado el negocio. ¿Cómo estás, Chuy? Dijo, ay, cabrón. No sé si se endeudó, no sé. En aquel entonces, pues, no me daba cuenta de muchas cosas. Mi compadre siempre se encargaba de todo. Me dice, anda jodido Chuy Rodríguez. Digo, Chuy, te vamos a regalar una presentación. ¿Cómo? ¿Sí?
cobra la entrada. Y pues, obviamente, no sé cuántas gentes le cabían, a lo mejor 150, 200 gentes al metro 90 o menos, no sé. Pues metió el periódico y se reventó el lugar. Ya estaba sonando, ahí me olvidé. Entonces le dijimos, a nosotros no nos tienen nada que pagar. A nosotros ya nos pagaste con el trato que nos dabas cuando necesitábamos trabajar, ¿verdad? Y siempre se le quedó muy grabado porque después estaba Juan Torres, que en paz descanse también. Sí, claro. Que siempre me gustaba mucho cómo tocaba su estilo. Y una vez lo fui a ver al Generoso con el papá de mi compadre Malacara. Y ahí me topé Chuy Rodríguez. Y me dijo, me está yendo con madre, económicamente. Me levanté y así esa, dijo, ¿y si un día te puedo servir en algo? Digo, yo sé que no te falta nada. Si un día te puedo servir en algo, no se me olvida aquella vez. Y es que a nosotros tampoco se nos olvida cuando. Digo, tú empezaste, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, eso es, son anécdotas que a nosotros nos siguen haciendo clic en la cabeza, porque el siempre estar en una posición donde la gente te reconoce y todo, de repente te puedes volar, ¿verdad? Entonces, y fíjate que una de las cosas que tienes, Beto, y me consta, es que eres un tipo muy agradecido. Siempre. Porque yo creo que fueron las carencias, lo que viviste, lo que te enseñaron tus padres, tus hermanos, porque pues tienes el ejemplo ahí, ¿verdad? Sí. Sí, mi padre y mi madre siempre me han dicho que tienes que ser agradecido. Obviamente, como mencionábamos ahorita fuera de cámara, no somos monedita de oro para caer ahí bien a todos, pero la gente que en realidad me conoce sabe que si yo puedo servir en algo, estoy a la orden. Y nunca se me olvida de la gente, primero de donde venimos, ¿verdad? De Las Puentes, de Pico de Orizaba. Y en todo ese proceso, la gente que ha estado en cada etapa de tu vida, ¿no? De tu vida. Así es. Exacto. Oye, antes de todo eso, eras amante de, bueno, te gustaba mucho el béisbol. Admirabas a Fernando Valenzuela. Platícanos de eso. Pero por favor. A morir. Teníamos una televisioncita y yo veía los partidos de Fernando Valenzuela, y cuando se iban a extra innings, yo tenía que ir a la secundaria otro día. Pues papá me apagaba la tele y me iba ahí a mi cuarto, y cuando papá, bueno, el cuarto mío y de Martín, pero teníamos una cama chiquita los dos. Cuando papá se regresaba a su cuarto, iba y la prendía sin volumen para seguir viendo el juego del Toro Valenzuela. Y cuando perdía, hace cuenta que me arrancaban un pedazo del corazón. Sufría mucho cuando perdía al Fernando Valenzuela, porque siempre lo vi. Te voy a decir, yo no sé, tengo personalidades que pudieran decir, ¿ha habido un mejor beisbolista que Fernando Valenzuela? Pues ocuparíamos ahorita ponernos a estudiar y seguramente habrá muchos. Pero cuando yo escucho de voz de, no me acuerdo si del señor Sonia Alarcón, que le puso luz a su pueblo, ahí es donde enganchas al deportista con el ser humano. Sí. ¿Sí? Cuando te dicen que Juan Gabriel tenía a muchos niños que ayudaba, ahí es donde enganchas al que hace un show fuera de serie con el corazón de esa persona. Cuando ves a Shakira en una premiación con sus niños de Fundación Pies Descalzos, en ese escenario donde cualquiera quisiera estar, con esa humildad dices tú, y aparte que me imagino que va a tener todo el dinero del mundo y se lo merece, la humildad esa de decir, estas personitas que traigo aquí conmigo y yo somos exactamente igual y valemos lo mismo. Eso está muy padre, y eso es lo que hace. Yo, si me dices canciones de Shakira, me sé, he escuchado una o dos. No tengo ningún disco de Shakira. No sé, yo la veo en el escenario, en la tele, pero nunca la he visto en vivo. Y no sé, me da una emoción muy fuerte. Y esa misma emoción sentía con Fernando Valenzuela, más cuando supe lo que hizo por su pueblo, ¿no? Y entonces un buen día, hablando con el Rocket Valdés, que le mando un fuerte abrazo, no sé si todavía está en Ciudad Victoria, Tamaulipas, me dice, ¿y ya has ido al estadio de los Dodgers? Le digo, no, porque conoció a mi padre una temporada que sonó, fue muy sonada, que iban en primer lugar los Sultanes, y al final dicen que en la serie, ya para la final, se dejaron perder. Dice, papá, está muy marcado que se dejaron perder. A lo mejor los directivos no les quieren, oye, te voy a dar un dulce, como le hacen en otras partes, ¿verdad? Entonces el bateador se esmera y hace un esfuerzo porque hay una gratificación siempre. Y a lo mejor en esta ocasión así no lo hicieron con los Sultanes. Traía sus ideas, papá, que Pancho Ponches, que sí debió de haber entrado. Y él que no, como y fanático, que, ¿verdad? Sí. Nada más. Entonces, cuando lo escucha el Rocket Valdés hablar a mi papá, dice, oye, don Martín,
pues sí tiene mucha razón en lo que está diciendo, porque en el primer juego pasó esto y en el segundo iban así y lo pum para atrás. Acá, hijo, sí, no, pues es que yo. Y papá jugó en su pueblo, en Melchor Ocampo, y fue pitcher campeón varias temporadas de ahí, porque jugaba con Agualeguas, contra otros municipios. Y entonces, cuando me dice, una vez estando en el autobús allá en Victoria, me dice el Rocket Valdés, oye, ¿tú jugaste? Y le digo, sí, yo fui pitcher en la Liga Cuauhtémoc. Y entonces don Pancho, que me entrenaba, un día me dice, ¿sabes qué, güey? Te voy a enseñar a mover la bola, porque tiras muy bien. Eres buen pitcher, ahora hay que enseñarte a mover, a tirar la curva y todo, ¿no? Entonces, en ese inter, se sale Fernando. Ah, bueno, primero, agarro el acordeón y cuando me escogen para la selección de Nuevo León, me hablan los aspirantes del norte que había una chamba. Entonces, sí. Yo tenía que jugar o irme a tocar. Ahí tenías que decidir, sí. Cualquiera de las dos. Y agarré el acordeón. Pero seguí siendo muy fan de Fernando Valenzuela. Y cuando sale Fernando Valenzuela de los Dodgers, bueno, primero me dice el Rocket, ¿conoces el estadio? Le digo, ¿por qué se hayan estado allá? Le digo, pues no. ¿No te llama la atención? Le digo, no. Muy raro. Estando en Los Ángeles, habiendo juegos, como esta última vez, yo lo estaba viendo en un bar, y Luis Mario, Julio, Pepe y Toño estaban en el estadio, Poncho, el manager. Me dice, oye, pare, no, me dice Toño, está loco que tiene. Le digo, ¿por qué? Si era la emoción, no. Le digo, si me presentas a Fernando Valenzuela o si me dices que va a estar ahí. Ahí voy. Uf, claro. ¿Verdad? Pero, no, le digo. Entonces el Rocket, cuando le digo, es que se salió Fernando Valenzuela de los Dodgers y para mí fue así como que, va, no se acabó el béisbol. Sí, veo. Pero se le acabó la magia al equipo para ti. Al Uriel, al que traen los Dodgers ahorita, al Tuve, el de los Astros de Houston. Ajá. Pero en aquel entonces, Dusty Baker, Steve Sachs, el señorito Garvey. El pingüino Ron Said, Kenny Landrux, Rick Monday, Steve Jagger, Orel Hershiser, era el cuadro fuerte, Tom La Sorda de los Dodgers. Se me quedó grabado ese cuadro. Entonces, te digo, y entonces me dice, ¿tanto así te apasionaba? Yo, sí. Te digo, para mí el béisbol ahorita, pues sí lo veo, disfruto, pero no como cuando Fernando. Entonces me dice, a ver, espérame tantito. ¿Qué pasó? Fernando Valenzuela. Hubieras visto. El corazón hacía millón. Y hablo, me dice, ¿cómo está, Beto? Bien. Hablo Fernando Valenzuela. Hace cuenta que me quedé mudo. Y entonces platiqué con él y dije, ojalá y un día me dé la oportunidad de conocerlo y cuando venga a Monterrey, en su casa y tra. Y me dijo, te voy a mandar una chaqueta. Y me la mandó y me mandó una pelota con las firmas de los jugadores. Entonces las conservo, imagínate tú, de Fernando Valenzuela. Firmado, cuánto vale para mí eso, ¿no? Son de las cosas que te regala esto, nuestra trayectoria, porque sí. Tú también eres una figura pública, entonces te digo, esas son las cosas, a veces no entiende uno por qué sientes esa admiración hacia esa persona. En mi caso yo creo que es eso, ves a la figura, ves a toda la fernandomanía y te dan la noticia de que hace eso por su pueblo. Wow, dices tú, acá en hijo está, no es un hombre fuera de serie. Como hay muchísimos boxeadores y basquetbolistas y ya ves Pacquiao en su país, ajá, lo que hace, ajá. Marc Anthony que construye casas, o sea, Shakira que pone escuelas, dices tú, ojalá y un día yo pueda tener ese dinero y podamos hacer cosas o proyectos similares, sería algo fuera de serie. Pero no necesitas tener todo ese dinero, te digo porque personalmente me ha tocado ver lo que haces, sé que no lo haces público, pero has mandado traer medicamentos de otras partes, has dado quimioterapias, has pagado todo eso, y yo creo que vas en el mismo rumbo o el mismo camino que los artistas, eso, sí. A sus niveles, sí. Pero lo estás haciendo muy bien. Sí, y afortunadamente a lo largo del camino, por ejemplo, hace un año y medio había una necesidad de una persona y en mi grupo de WhatsApp empecé a juntar cuando yo me cambio para acá, para la carretera, me empiezo a juntar en Allende. Me empiezo a juntar en Allende por un vecino que tengo ahí en la colonia, mi compadre Aldo, y empiezo a conocer a mi compadre Luis, a mi primo Samuel, a Gaby, a Pepe Botas, a don Pepe Anser, a
todo, mi primo el Sarazo, el del Camarón Sarazo, toda esa gente. El grupito de acá de la carretera. Me he dejado la mula, todos, Enrique Ibarra, todos. Uh-huh. Y donde yo le pico el WhatsApp y les digo, lamentablemente, así, llega un punto donde dice, espérame, ya se juntó. Entonces esto, estamos haciendo bien las cosas, porque si no fuera amistad la que tenemos, claro, no nos daríamos la mano. La gente de Allende es muy unida, y me he dado cuenta, ayer andaba en Montemorelos, la gente de Montemorelos, la gente de Terán, la gente, no he llegado a Linares, conozco Linares, pero no tengo amistades por allá. Lo que conozco de Terán, a don Gerardo Pequeño, a mi compadre Andrés Dávila, la gente que conozco de Morelos, la gente que conozco de Allende, es gente que siempre se está dando la mano. Ya ves que en Allende predomina mucho la gente que tiene trailers. Uh-huh. Hay quien tiene 50 trailers, hay quien tiene 2. Y todos se llevan bien y se dan la mano y se prestan una llanta y se cambian un chofer, no sé. Entonces, cuando ha habido la necesidad de ayudar a alguien, me siento con la confianza de decirles, igual otros amigos que tengo acá, en donde yo vivía antes, acá por Cumbres y en Las Puentes. Es una satisfacción tan bonita decir, ¿qué necesitas, Beto? Ay, es que me era el niño, así, ya sé. Bueno, pues yo le pongo con tanto y, a ver, tú, ven para acá. Beto, órale, vámonos, claro, en caliente. Entonces, gracias a esas amistades y a muchas que tengo, como dice papá, vale más una amistad que un peso en la bolsa, hemos podido hacer cosas. Y obviamente, tristemente pasan cosas que te hacen decir, ¿por qué no me ayudas si tú puedes? Pues sí te puedo ayudar, pero como dijo Lupe Esparza una vez en una entrevista, nunca se me olvida, que un amigo le pidió y dijo, yo no presto para carros. O sea, yo fui muy pobre y sí, no tienes que comer, yo te ayudo para que comas, pero no para, okay, para carros no presto. Ah, entonces no es algo, es una imprudencia, ¿verdad? Claro. Entonces lamentablemente existe mucho ese tipo de gente, la gente que está en la calle y estira la mano sabiendo que puede, simplemente con un trapo y con una sonrisa, le puedes regalar una moneda. Eso es algo triste, porque hay la gente que no tiene, pero necesita un empujón para salir adelante y se va solos. Y hay la gente que no tiene y no quiere trabajar. Eso es lo lamentable, porque tal vez la gente puede decir, sí, güey, ¿tú por qué tienes? No, porque mis padres trabajaron mucho. Okay. Yo a los 9 años yo quería también sentir que llevaba 1 kilo de frijol para la casa. Sentir que traía 1 pesito en la bolsa, aunque no fuera mucho, pero no me faltaba para comprarme un refresco y unas tostadas desde niño, ¿verdad? El Trivi me conoce, pues nacimos juntos, ¿no? Entonces, es triste ver que hoy la sociedad, hay muchos sectores de gente que dice, es que yo no quiero trabajar. Yo quiero que me regale 5 pesos. Bueno, como dijo una vez a mi mamá, oiga, ¿no tiene una limonada que me regale? ¿Sí? Y yo me dijo, ¿me podrá hacer el favor? Dijo, no sé, si todo le das, generalmente le das 5 pesos, 10 pesos. Mamá sacó 20, por decir. Te voy a dar 20 pesos. Nomás ponme el bote de la basura, hijito, de este lado, más para que lo... Dijo, no, digo, yo vine a pedirle limonada, no vine a pedirle trabajo. Eran 5 metros. Entonces ya es algo que dices tú, pues no está bien, ¿verdad? Te digo, lamentablemente, wow, porque ha pasado que dicen, oye, vete, ¿por qué no ayudaste a Juan? Pues nomás dime con qué no lo ayudé, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando me hablaron para el tema de un hospital, yo fui metí las manos y le dije a la persona, aquí está, hay una deuda que tienes que pagar hoy y ya te ayudé para que la pagues en 3 años. Nomás no dejes de pagarla, porque entonces sí, pues como te vuelvo a ayudar el día que necesites, ¿verdad? Entonces, cuando es para algo que realmente se requiere, siempre tratamos de estar, porque fue ahora, lo que no aprendimos. Es tu obligación estar ayudando, claro, a toda la gente. Claro que no. Pero cuando hay una necesidad fuerte, cuando es un niño... Tú sabes así, cuando realmente es una necesidad. Dices, a lo mejor la persona no puede trabajar, que ves una persona discapacitada. A ellos dices, pues si puedo ayudarlos, voy a ayudar. Sí. Pero cuando sabes que tienen fuerza de trabajo y pueden... Mientras tú estás chambeando a las 7 de la mañana y están dormidos. Así es. Pues, ¿cómo te voy a ayudar? Ponte a jalar. Sí. ¿Verdad? Y les puedes decir, oye, mano, vente, mira. Sí. Vamos a... Lo has hecho. Esto. Sí, pero no jalan. No jalan. No. Una vez ahí en un comedero que nos parábamos en la orilla de la carretera, estaba un señor que a cualquiera hubiera convencido, a mí me convenció. Dijo, mi mamá está muy malita y tengo 2 días de no comer y que así, que donde se paran los traileros, ahí había un restaurante que hacía un corteo muy rico, no me acuerdo el nombre. Y nos paramos en el autobús y nos bajamos todos. Entonces yo lo veo y me regreso. Se metieron todos. ¿Qué pasó?
pero le salía el llanto. Tengo 2-3 días sin comer y mi madrecita sola en la casa. Y dije, pues ese problema ahorita ya está resuelto, hermanito, véngase para acá. Le dije, le voy a que le pongan unas piecitas de pan, que le pongan una jarra de café, que le den unas órdenes de cortadillo, que les den frijolitos refritos, ta, 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 ta. Dijo, pues, lanita, pa, espérame, pues, ¿quieres? Va a llevarle a tu mamá. Pues con esto tienes para hoy y para mañana. Ya mañana, pues, le sigues, ¿verdad? Y véngase, me dijo, ahí voy, muchas gracias, que Dios lo bendiga, ahí voy. Yo me metí y cuando volví a decirle ya no estaba. Quería que le diera el efectivo, ¿verdad? Hombre, quería dinero. Y a lo mejor lo quería para comprar una caguama o droga o no sé. Entonces es muy triste que exista eso. Sí, y además que por culpa de ellos dejas de ayudar a la gente que realmente lo necesita, ¿verdad? Porque pierdes la confianza en la gente que está pidiendo. Compadre, amante de la música norteña desde Los Alegres de Terán. ¿Cómo no? Cuando mi papá trae los 8 tracks en el... Los 8 en el LTD, traía pues La Carta Jugada, Ingrato Amor, Prieta Orgullosa, La Cama de Piedra, pues, tienen más de 2000, más de 2000 canciones grabadas en Los Alegres de Terán, y tuve la fortuna de conocer a Don Tomás. Por ahí tengo una pañoleta, una mascada que usaba, y tengo la mascada, una púa. Órale. Y me andan buscando. Hay una persona que tiene 2 bajos estos de él. Y pues obviamente no tienen precio, ¿no? Claro. Y me hubiera gustado tener un acordeón de Eugenio. No, hasta ahorita no se ha dado. Ojalá y un día pueda tener, porque decía mi papá, ¿cómo no te llevé, hijo, al Garza Blanca? Hubo un evento en el Garza Blanca hace muchos años muy sonado, porque esa noche se presentó Chayito Valdés y fue cuando quedó en silla de ruedas. Tuvo un accidente. Y ahí estaban las soledades de Terán. Dijo, papá, ¿cómo no te llevé esa vez? Digo, ¿por qué, papá? Dijo, para que en la primera que fuera a orinar Eugenio Abrego, dijo, agarrarle así tantito para que te los tomara. Dijo, a ver qué se te pegaba, hijo. Sí, wow. Pero sí, pues se han sido. De hecho, mañana voy para General Terán. Por allá tengo unos poquitos de limones que sembré por allá. Y voy con mi compadre Andrés a dar la vuelta. Y traen un proyecto de hacer un estudio de grabación. Y entonces mañana vamos con la gente de Terán en lo que podemos ayudar. Con muchísimo gusto. Órale, hombre, qué bárbaro. Oye, nos quedamos con los aspirantes y luego. Los valientes del norte, sí. Los valientes, en ese bar donde trabajabas. Ahí en Los Carritos. Ahí. Y bueno, luego Salomón Robles. Yo con Salomón trabajé una vez en China. Estaba Lalo, mi compadre Lalo Banda. Le mando un maestro para el acordeón. Le mando un fuerte abrazo. Estaba, no me acuerdo si estaba haciendo su grupo encadenado. Algo pasó ahí y me habló. Le dije, oye, Salomón, yo no toco como Lalo. Pues a ver cómo le haces, vente para acá. Y el Salomón siempre ha sido una escuela, y siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, es una escuela. La persona que dices, yo estuve con Salomón, es porque es cuerda. Entonces dije, ¿yo qué voy a hacer ahí? No, me acuerdo cuando estaba tocando la del Indio Quiere Llorar, que se le pedían mucho, y estaba tocando la de Por Orgullo, y estaba yo así. No me acuerdo si en uno o dos eventos trabajé con Salomón. ¿Ya estaba pesado? No. No, era cuando andaba Martín Chapa de locutor con Salomón. Ya. Y mi compadre Pepito se había ido con mi primo Kiko Montalvo, okay. Que también le mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Y ahí está en una revoltura. Y luego total ya me salí, fue cuando mi compadre Pepe y yo hicimos esto, que sí, ya tenemos ya 28 años. Oye, total, bueno, pues tú querías conocer a Pepe, mi compadre lo Pepe. Conoces bien. Hacen el grupo, y ahorita estábamos platicando precisamente de que ya comenzaban a tocar como pesado, sí. pero apenas iban a grabar el primer tema. El primer tema de Ayúdame a Olvidar. ¿Les ayuda este señor Martín Chapa? Martín, Raúl. Por medio de Martín Chapa con Raúl Chapa. Y luego, ¿en qué momento dejan de estar en los bares para poderse ir a los bailes? ¿O qué yo tanto creo, pasó? Yo creo que como... unos meses, serían unos 2-3 meses. O a lo mejor menos, unos 2 meses. ¿Te acuerdas del primer baile? En Suazua con mi padrino Rainbow Music.
también. Siempre. Esa es otra persona que siempre le agradeces. Siempre agradecido, porque hay una cosa, el público nuevo de nosotros, pues cada día vas ganando un poquito más de seguidores, ¿no? Y hemos hecho muchas entrevistas, lo hemos comentado, pero habrá gente que no lo sabe. Cuando estaba el Rainbow Music en su apogeo, nos ponía pesado el Rainbow Music. Y el que metía a la gente era el Rainbow Music. Entonces, siempre le he dicho yo que estamos muy agradecidos porque fue un empujón muy fuerte el que nos dio. Claro. Para que la gente nos conociera. Él no ocupaba pesado para llenar el Mezquital. No. Hidalgo, Nuevo León, Suazua. Él solo lo hacía. ¿Suazua dónde se los bailes? ¿En el auditorio? En el auditorio, sí. Y entonces, en Pesquería. Mm. Y entonces, pues fue una etapa donde la gente, todo su público nos vio a nosotros. Sí había gente que iba a ver a pesado, porque ya estaba el tema sonando en la radio, pero era el 20 o el 30%. Entonces todo ese público que él traía nos vio a nosotros y fue una exhibición que nos sirvió bastante para después ya poder decir ahora vamos a intentarlo nosotros y a llevar un grupo que abra. Y seguimos haciendo muchos bailes con él. De hecho, cuando estuvimos en el Volcán, en la última, uh-huh, en el último baile que se hizo en el Volcán, estaba yo con Don Servando, que le mando un abrazo hasta el cielo, y a toda la familia Cano. Íbamos a hacer un baile, creo que estuvo Lalo Mora, no recuerdo quién más. Uh-huh. Y yo le decía que metiéramos al Rainbow Music, y me decía, oye, pero pues no anda de moda. Dije, es que no es que ande de moda, es vamos a hacer a regresarle la copa. Ahora, yo creo que el Volcán se va a llenar, el Volcán Music Hall. Yo creo que va a sentir bien bonito. Ver otra vez. Nosotros nos conectábamos al equipo de él para trabajar. Porque no traía equipo. No. Entonces él ponía sus bocinas, nosotros íbamos el backline, cables, micrófonos y todo, y nos conectábamos a las bocinas de él. Y en el Volcán dijimos, ahí está el equipo, ¿no? Y y siempre lo he dicho y él lo sabe, ¿verdad? Lo he saludado. Ahorita tengo rato que no lo veo, pero siempre que lo saludo, siempre se lo digo, y se lo digo igual a Virgilio Canales, cuando en Estados Unidos, que fui una vez con Lupe Barrera y le conté un chiste a Virgilio, le cayó en gracia, no sé. Y siempre se lo digo. Otra vez, ¿Qué, ¿fuiste a Estados Unidos? Fuimos a Estados Unidos a unos bailes con Liberación. Ajá. Traían Ese Loco Soy Yo, traían El Enamorado de un Fantasma, traían Llegaste Tú. Sí, sí, sí. Era un fenómeno. Y es un grupo pasasazo. Y entonces estábamos en un evento y el equipo estaba chiquito, muy chiquito, ¿no? Y entonces así como que mi compadre Pepe y yo, ¿quién le dice a Virgilio, ¿no? Y entonces yo me llevaba con Lupe Barrera, que le mando un saludo. Y le digo, oye, no sé si el señor nos preste el equipo. Me dice, pues, no pierdas nada con decirle. Saludo a Juan Tavares y a todos, a Efraín y a Agustín y a todos. Y total, conté una talla ahí, estaba riendo Don Virgilio. ¿Contaste un chiste? Sí. Y estaba riendo Don Virgilio ahí. No, no, pero me acuerdo que le cayó en gracia a Don Virgilio. Y y me dijo, ahí está el equipo si lo necesitan. Entonces me quedé así como que, canijo, o sea, un grupo de esa talla y nosotros empezando. Pues imagínate cómo nos veíamos en el equipo de Liberación, ¿no? Claro. Entonces, de hecho, una vez cuando hicimos un evento, mi compadre Pepín Madrigal hizo un evento de beneficio ahí en las Lomas Eventos y estaba Don Virgilio ahí y lo dije en el micrófono. Me dijo, no tienes que decirlo. Le digo, es que es algo que tienes que decir porque la gente tiene que saber. La gente sabe que usted es una gran persona, pero no sabe a lo mejor que es parte de la historia de pesado. Y yo se los quiero decir y se los digo con mucho orgullo, ¿verdad? Igual que con Tigres del Norte y con muchos grupos que nos hemos apoyado, con Homero Palomo. Cuando tenía su grupo, él cantaba a su hermana. Ajá. Con los fierros de mi compadre Saúl Ordóñez. Homero Palomo, ¿qué pasó? Homero Palomo nos prestaba micrófonos y algunas bocinas. Cuando empezamos, nos prestaba, por un decir, dos bocinas, una consola y un micrófono Homero Palomo. Y los fierros, dos micrófonos. Mi compadre Arturo y mi compadre Martín Buenrostro. Y armábamos para ir a las chambitas que nos salían. ¿Verdad? Mi compadre Pepe, pues cuando los pioneros, es compadre de Arturo y de Martín Buenrostro, ¿va? Y entonces nosotros ensayábamos y enfrente estaba Homero Palomo con su grupo donde cantaba su hermana. Uh-huh. Y Mario Padilla, pues era muy amigo de ellos y pues ahí puros tantito de aquí, tantito de acá. Y entonces, pues siempre lo hemos dicho con mucho
agradecimiento. Claro. Qué bueno que seas tan agradecido. Digo, ya lo sabíamos, pero ahorita lo reitero. Oye, además, vas creciendo musicalmente hablando con Pesado, va comenzando toda la historia con Ayúdame a Olvidar, que fue el sí, primer éxito. Así es. Y tú tenías que 21. 20 años. 20 años, cuando con Pesado. 20 años. O estás hablando que a los 20 años tú ya eras un grupo exitoso. Pues ya teníamos el primer disco, pero pues era ahí en Monterrey. Sí. Digo, en el área local. Sí. Pues yo me acuerdo mucho de un lleno en el Rodeo de Medianoche, ¿te acuerdas? Así como no. Que llovió esa vez, estaba lloviendo, sí, estaba haciendo frío y lloviendo, y estaban a reventar. Si mal no recuerdo, fue en 93, 94, por allá. Yo creo que fue en el 94. Pero, sí pasaron varias. Pasó eso, pasó cuando salieron los periódicos que por qué no nos llevaban a las zonas donde no llovía en el estado, porque nos habíamos presentado en el Palenque de la Expo Guadalupe y había granizado y se agotaron los boletos y se llenó. Y al otro año volvimos a trabajar en el Palenque de Guadalupe y casualmente llovió, pero como si dijeras a las 5 de la tarde no va a haber evento, güey. ¿Ves? Lluvia, granizo, pero tormenta y en la noche lleno. Entonces el otro día sacaron los periódicos que por qué no nos llevaban a las zonas desérticas. A Galeana, a todas las zonas así donde hacía falta el agua, ¿verdad? Que traíamos el agua con nosotros. Para mí es una presentación ahorita aquí en el centro de Monterrey, me hace falta. En la presa de la Boca. En la presa de la Boca. Oye, bueno, yo me acuerdo, digo, ahorita estábamos viendo que Ayúdame a Olvidar día tras día y en el 94 graban un disco de corridos. Sí, para podernos apoyar, para poder tener material para los bailes, ¿no? Ok. Grabamos ese disco de corridos. MCM también. En MCM. Sí, y después de ahí, al poco andar, hicimos también ya el disco de Llegó el Amor. Sí. Y luego el disco de Mundo de Amor y así. No me sé yo, mi hijo no. Julio se lo sabe, pero por ahí va más. Fue Ayúdenme a Olvidar, puros corridos, Llegó el Amor, después el tema que compuso mi compadre Pepe para mi ahijada Vania, que le mando un beso, ajá, con mucho cariño. Yo creo que ahí ya el grupo ya empezaba, que tenías que ir a México a hacer la promoción, que te vas toda la semana, y empezábamos a ir a Houston, allá con don Pancho, y está Martita Pruneda, en paz descanse. ¿A los bailes o al radio? A la radio. Ok. Sí, de hecho, hace algunos años yo le pedí un favor a una persona allá en Houston, porque no los volví a ver, y a don Pancho y a Martita Pruneda, en paz descanse, le dije que quería saludarlos. Y entonces cuando me ve don Pancho entrar a su casa, llegar a su casa, abre la puerta y se queda así como que, ¿cómo, güey? ¿De dónde te salió? Le digo, porque me acuerdo mucho que nos daban el espacio en la radio y ustedes no lo veían así como que extra. Ah, sí, ten ahí, deja el disco. No, nos veían como si ya nos conocieran de toda la vida. Igual Martita, el día que veía a Martita, la agarré por atrás así de espalda, le di un beso y se asustó. Dije, no se acuerda de mí, vea, me dice, no, ¿cómo no se acuerda de mí? Soy de Pesado. Ay, empezó a llorar y todo. Entonces, son cosas que te digo, me gusta mucho. Si me puedo dar el si tengo la oportunidad de decir, oye, quisiera ir a saludar a la persona que hay en Apodaca, Nuevo León, cuando yo peleaba apoyo, sí, lo hago. O sea, porque ahorita lo puedes hacer y no dejar de recordarle que siempre estás agradecido, ¿no? Claro. En el 99 sale Mario Padilla. Así es. Y entra Luis Mario, que venía de Límite. No, Priscila. De Priscila. Había salido de Límite, se había ido con Priscila. Anduvo un rato con Priscila, que les mandamos saludos a toda la familia. Saludos. Hola, Páez. Y luego ya hicimos. Estaba, no me acuerdo el nombre, un baterista muy bueno que trabajaba ahí en los antros del barrio antiguo. Mi compadre Gerardo Robles también se fue, uh-huh, a calar en la batería. Muchos bateristas fueron. Y entonces nos gustó la manera de ejecutar la batería de Luis Mario, porque así como es en su vida personal, es en lo musical, es muy ordenado para tocar la batería. Entonces, pues son estilos diferentes, el de Mario Padilla y el de
de Luis Mario Garza, pero la son gente buenos diferentes. Decir, sí, sí, es un excelente baterista y es un excelente elemento porque es muy tranquilo, es muy buen compañero, es muy buen hijo, muy buen padre. Entonces, encajó. ¿Y se encarga además de eso de redes? Sí, nos ayuda con las redes, nos ayuda con los souvenirs. La ropa también, sí, ¿no? Algo la ropa en entre él y Julio. Ajá. Entonces, yo ahora que nos, gracias a Dios, nos pudimos dar el gusto de tener mi autobús y mi compadre Pepe tener su autobús para que si él se quiere parar en el pollo y yo los tamales, pues no pase nada. O si él se quiere ir a la... Siempre llegamos temprano a las presentaciones y vamos a entrar a las 12 de la noche. Llegamos a veces a las 7, a las 6, a las 5. ¿Sí? Uh-huh. Pero si uno se quiere ir a las 3 de la tarde de Monterrey y el otro quiere salir a las 4, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, conmigo viajan Luis Mario y Julio, y con mi compadre Pepe viaja mi hijado Toño Pequeño y el Gillo, que es el que se encarga de ordenar las cosas, el vestuario. Y Julio, también digo, son dos elementos que viajan conmigo y que los tres, Toño Pequeño también, no dan lata, no son desordenados, no son de escándalos. Entonces, yo creo que fue un cambio que también ayudó pesado. Ese mismo año muere Carlitos Estrada. Sí. ¿Qué golpe tan fuerte para Pesado? Claro, sí, porque él fue el primer manager de nosotros. De hecho, hace poquito vi a su hija y a su nieto. Carlita acaba de emprender un proyecto muy importante allá en Las Vegas. Uh-huh. Tiene su oficina, está creando su empresa y va muy bien. Y entonces su hijo me quiere mucho, lo quiero mucho. Y pues siempre que nos vemos, recordamos, nos hace mole porque teníamos... Cuando cumplía años, Carlitos Estrada, mi comadre, su esposa en paz descanse, también nos hacía mole. Pero desde abajo, del que lleva pepita de calabaza y ajonjolí y todo, ¿no? Entonces Carlita lo hace. Y cuando vamos para allá a Las Vegas, dice, pues ya sabes, ¿verdad? Se vienen temprano para que coman mole y luego ya. Generalmente llegamos un día antes. Cuando vamos a Las Vegas, me gusta jugar a las máquinas, sí. Sí, como entonces, no, pues aprovechas. Por eso vamos para allá y pues hubo momentos muy, muy bonitos que vivimos con Carlitos Estrada. ¿O desde los inicios? Sí, ¿verdad? Sí. Siempre nos decía, tienes que siempre complacer a la gente, tienes que estar siempre en las entrevistas, aprovecha cualquier oportunidad que tengas de hacer publicidad para esto que va empezando, que un día va a ser una marca, ¿no? Entonces... Me tocó también batallar un poquito con él cuando tenía su problemita, pero lo hacía con mucho cariño y él sabía. ¿Su problemita yo, te refieres? Sí. A la tomada. Sí. Y entonces yo lo acostaba, le quitaba sus guaraches, usaba mucho unos guaraches así de metedera. No de metedera, unos guaraches de cuero. Y entonces sabía que cuando no lo regañaba, sino que le decía que ya era momento de irnos a dormir. Uh-huh. No le gustaba mucho la idea, pero al final pues yo lo acostaba y cosas así. Entonces, por eso viví muy, muy de cerca. Y había una persona que siempre anduvo en los bailes que tomó a mal que yo no fuera al panteón. Pero yo sabía que la familia de Carlitos lo iba a entender. Querían que fuera yo a cantar con mariachi. La familia no. Una persona de ahí, de los fans. Y un día me vio y me reclamó en Suazo. Le dije, bueno, si crees que no valgo madre porque no fui a despedir a mi amigo, pues quédate con esa idea, pero pues pregúntale a su hija, a sus hijas, ¿verdad? Y a mi comadre. Y entonces Carlita entiende perfectamente que yo no iba a poder ver a Carlitos, porque yo cuando vi a Carlitos, lo último que yo escuché de él, él estaba en su cama, le había regalado un radio de colección a mi papá, le había regalado... Todavía no recuerdo que eran unos tickets así enmicados como que para vitalicios o para toda la temporada de Sultanes o no sé. Algo así, eran dos. La última vez que fue a Cumbres, porque cuando él tuvo su problema en su hígado, yo llegué una vez llorando, platicándole a mi papá y lo llevamos con el doctor Raúl González, que le mando un abrazo, que es homeópata, y le echó a volar el hígado con las agujas y con los chochitos. Y entonces empezó a tomar cerveza sin alcohol. Vio ya, y no, pero decía, bueno, pues no hay problema porque es sin alcohol. Pero ya comía,
porque cuando tenía su problema no comía casi nada, era exageradamente poquito. Y entonces, cuando está allá en el hospital, yo lo veo y le dice, papá, don Martín, felicidades por el hijo que tiene. Y a mí me dice, Beto, felicidades por el padre que tienes. Y en eso entra un doctor y dice, lo vamos a revisar de no sé qué. Y entra mi comadre, su esposa, yo le decía, comadre, paz, descanse. Y donde salgo, sale mi comadre llorando, diciendo que... que Carlitos estaba aventando sangre por la boca. Entonces yo iba a entrar y papá me dice, no, déjalo, no entres para que te quedes con esa imagen. Esa imagen que cuando te volteó a ver y te dijo lo que te dijo. Y con esa imagen me quedé y por eso a partir de ahí yo no quise ir ni a velorio, ni al entierro, ni nada, porque no iba a poder, ¿no? Entonces, afortunadamente su familia lo entiende así y así lo sabe. Y si yo no lo dijera en ese momento o no lo hubiera dicho, Carlita y sus hijas saben que si yo no estuve ahí, no fue porque no me interesara, porque no le quisiera. Como me pasó hace poco con un amigo también que perdí. Dice su hermano, no ocupas decirme. Fueron todos menos tú. Y eran un mugre. Tú le regalaste un acordeón a él, a mi hermano. Nomás porque dijo que le gustaba no sé qué decía ahí en tu acordeón, no sé qué, lístate. Y a mí no me digas, es que no sé qué, no tienes que decirme nada. Mi hermano me platicó todo de ti. Entonces, por eso a veces la gente se hace otra idea de las personas, como en este caso de mí. Pero no puedes estar viendo a ver quién le caes bien y a quién le caes mal. Tienes que hacer las cosas y ser feliz. Yo tengo a mi esposa, tengo tres hijos que sacar adelante. Entonces, tengo a mis padres que ahora dependen de nosotros. Y queremos que hasta el día que Dios nos los deje estén bien y que no les falte nada. Entonces tienes que preocuparte más por eso, ¿no? ¿A Carlitos le grabas en lo más alto del cielo o no? No, no, esa canción la compuso Luis Padilla para su padre. Ok. Y entonces cuando yo la empezaba a dedicar, se la dedicaba a él, a Carlitos. Se la sigo dedicando. Pero bueno, pasa el tema de mi primo hermano, que fallece lamentablemente. Y entonces, en dos ocasiones la dediqué para mí. Puse la foto de mi primo Kiko Montalvo Jr. En otra ocasión puse la foto del viejo Paulino, que también me jacto de decir que me apreciaba mucho. Sí. Y yo lo apreciaba mucho. Aunque muy poco nos veíamos. Cuando murió don Carlos Tierra Negra, cuando murió Jenny Rivera, cuando murió Joan Sebastián, entonces... Lo haces en las presentaciones, conforme va pasando. Lamentablemente ha pasado, oye, hace dos meses falleció Jenny Rivera y estamos en un escenario, y entonces en la pantalla aparece, ¿verdad? Pero obviamente de todas esas veces, pues mi primo Kiko Montalvo Jr., Carlitos Estrada, siempre van dentro de esa dedicatoria, ¿no? Sí, y digo, también en el caso de tu primo, también fue un golpazo, por eso vamos claro. A platicarlo más adelante. Sucede que te casas a la patada. Bueno, platícanos porque... Ya chicharrón. Compadre, tu hija, Fernanda. Fernanda. Platícanos de ella. Fernanda, ahorita... Sí, déjame pasarte. Sí, te paso el botecito de agua porque gracias. Ya no tienes agua aquí. Gracias. Aquí te lo paso en este momento. Ahí gracias. Está. Fernanda. Fernanda. Debe tener 22. Sí. Sí. Así es. Nació... Como muy comúnmente pasa, no sé por qué sucede que ahora, bueno, desde hace muchos años, los hijos los ves como una herramienta para sobornar o para negociar, sin saber el daño que les puedas causar, porque yo la veía... 3 días y luego 2 años no. Entonces eran picos muy fuertes, ¿no? Y luego una semana sí me la llevé a Cancún. Y luego 5 años no. Y entonces, hasta que un día dije, bueno, ya. Hasta aquí llegamos. Y como que, canijo, ya no surtió efecto el patadón que le doy a este vato, ¿ah? ¿Tú dabas dinero para...? Hasta la fecha no. Porque no regresaron ni por la feria. Yo
lamentablemente yo no sé dónde está mi hija. Creo que está en Monclova. La última vez que supe de ella, hará unos 4 años, una persona que quería entrar a saludarme. Estaba muy insistente hasta que dije que me quería decir algo. Y me dice, te vengo a traer esta revista donde viene que tu hija ya se graduó. Ah, Cani, sí, yo soy su maestra. Me dice, estate tranquilo, no te le caes de la boca, ¿eh? Te presume mucho. Entonces, ¿por qué no viene y busca a su papá? No lo sé. Obviamente me gustaría verla, pero llega un punto donde dices tú, no puedo estar todos los días y todos los días y todos los días. Entonces, hay muchas cosas que tengo que hacer, hay muchas cosas por las que me tengo que mortificar. No hice las cosas mal, la pensión se dio tal cual hasta los 19, no hasta los 18 años, hasta los 19 y pico. Entonces, no puedo hacer más. Si hoy no tiene tal vez un carro que yo le pudiera comprar, ojalá y lo tenga y tenga mucho más. Si no lo tienes, si no conoce Disneylandia, que era su sueño, Houston, quería conocer Houston. Pero nunca le pudieron arreglar porque se ocupaba mi firma y por el orgullo, no sé por qué su madre no venía. Entonces, no sabes el daño que le estás causando a las criaturas. Entonces, cuando decido ya, hasta aquí llegué, ahí está la pensión. Mejor dile que su papá se murió y ya. Por dentro te estás muriendo, ¿verdad? Pero tienes que tomar decisiones. Y entonces, un día me presento en la FEM Music Hall. Y llegan y dicen, ay, es que te quiere saludar. ¿Cómo? Pues no decías que ya no. ¿Qué te necesita? Ah, ahora sí me necesita. ¿Sí? Estaba mi compadre Malacara esa vez. ¿Qué te lo puedo decir? Yo también estoy ahí y empiezo a llorar. Y ya, y es que ya, y que el escenario, que la pantalla. Digo, espérame tantito. Le digo, no me pidas, como los shows que hacen, que me desagrada cuando dicen, ahora el que tiene más voz para cantar, se murió tu abuelito, a la pista canta, espérame. Sí, ¿cómo quieres que cantes si le acabas de decir que se murió su abuelo, va? Entonces en esa ocasión me decían, súbete. Le digo, espérame, déjame asimilar este momento, ¿no? Después de ahí parecía que las cosas se iban a cambiar y la otra vez para atrás. Y entonces, ven ese inter, digo yo, bueno, pues tengo que hacer mi vida, ¿no? Y entonces, lo único ahorita que sí me da tristeza es que Beto, su regalo de Navidad, quiere que sea su hermana, Fernanda. Es el más travieso, de hecho, ayer se abrió la frente, lo tuvieron que llevar al hospital. Pero el año pasado, cuando le dices a Emiliano y pide un juguete, y le dices a Martín y pide un juguete, y él llega a la casa de su abuela y se queda viendo así con una foto con esta hija chiquita, chiquita de meses, y sabe que es su hermana, y dice, es que yo nunca quiero juguetes, yo quiero que venga mi hermana. Ándale, papá. Le digo, es que está en Monclova. Vamos a Monclova por ella. Ahí dices tú, ¿qué le digo? No se conocen. No se conocen. No se conocen, pero es porque... Claro. O la muchacha, mi hija no quiere, o la mujer no quiere, sabrá Dios. Yo siempre le dije, si está una persona haciendo las veces de su padre, ahí usted lo tiene que respetar. Si se sale del guacal, usted me dice, yo voy y lo arreglo. Pero si él, ta, y todo se informa, y es la figura paterna que se va a hacer ahí, usted, que para usted, usted lo tiene que respetar y verlo bien, ¿verdad? Y pues, yo, si necesita algo, para eso estoy yo. Pero si él es una mala persona, usted me dice a mí, yo voy a hacer algo por usted, siempre, ¿verdad? Y entonces, pues, ya más, aquí estoy, ¿qué necesitas? Ya no puedes hacer más. Si no está, ha venido, viene, no sé si estos años que pasó, pero a lo mejor hace 4 años vino, fue a saludar a mis papás y yo estaba a 3 minutos ahí en Bosques y no fue. Entonces, digo, bueno, pues, no hicimos nada malo, ojalá y un día regrese, y si no, pues, a lo mejor me lo merezco, no sé. ¿Crees que tenga, a lo mejor, mala información? Yo creo que sí. No puedo decir quién me dijo porque pues va a ir como en feria, pero yo estoy seguro que sí. Así es. Y te digo, eso es lo lamentable porque no poderle dar lo que ella anhelaba. Ella anhelaba conocer una tienda, no me acuerdo ahorita del nombre, en Houston, que es una tienda donde venden ropita para muñecas o no sé qué. Porque sus primas sí la conocían. Y ella no.
Y era tan sencillo en aquel entonces firmar, ir y ta, 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 y llevarla, como cuando la llevé a Cancún. ¿Por qué no? Pues no, si tú traes amargura en tu vida o tienes problemas, pues ya no es mi culpa, ¿verdad? Entonces, la niña está en medio de nosotros, pues lo menos que puedes hacer es, ¿qué te digo? Si no le vas a hablar bien, pues no hablarle mal, ¿no? Yo por eso hoy en mi matrimonio, y lo digo honestamente, como en todos los matrimonios hay problemas, pero el que de repente te entequilas o te encervezas y llegas a tu casa y otro día tu mujer está con los niños y es que tu papá está descansando porque anoche trabajó. Y no es cierto. Esto, a cabrón, me tocó una buena mujer, sí. ¿Verdad? Porque tal vez lo justo sería, güey, levántate, ayúdame con los niños. Y tengo ese tipo de mujer. Espérate. Es que queremos ir a la quinta. Ahorita, déjalo que descanse, viene de trabajar. Aunque no venga de trabajar. Entonces, creo que a lo mejor para mi pareja me lo merezco. Algo he hecho para que cuando pase eso diga, déjalo que descanse. Pues en el caso de tu hija, pues eres muy joven. Sí. Seguramente hubo errores. Claro. Y no solamente de tu lado, sino seguramente también de ella. Así es. Y no sé si esos rencores se fueron guardando, quedando y quedando. Tal vez, pero pues si el coraje fue que no nos casamos, yo estoy muy seguro. Ella quería que se casara. Sí, yo creo que eso fue lo que hizo que sucediera todo lo demás. Pero yo creo que no hubiéramos, tenemos... Mi esposo y yo pensamos diferente en muchas cosas, pero coincidimos en muchas prioridades. No es un, pues sí, es una casa bonita, si Dios nos da la oportunidad, pero es más el calor de hogar, el poder disfrutar una taza de café, el poder disfrutar cuando nace un cabrito en la quinta, estar ahí, aunque comas carne, aunque comas frijoles, lo que comas o aunque no comas, te tomes un vaso de agua. El estar con los hijos, eso es más importante para ella. Para mí también, obviamente, trabajamos en la intención de estar mejor, porque todos queremos estar mejor. Pero coincidimos en esas prioridades que son fundamentales para hacer una estructura familiar. Y entonces, en el caso de la mamá de Fernanda, era totalmente opuesto, ¿no? Entonces, yo creo que no hubiera funcionado. Y aparte de que no hubiera funcionado, lamentablemente... Fue lo mismo, porque aparte de que no hubiera funcionado, la niña hubiera visto una mala relación, uh-huh. Que finalmente como quiera lo vivió. Uh-huh. Porque pues siempre estar apechugando, que sí, pero no. Ahora sí, no, hoy no, es que no. Pero con huevos, dices tú, ¿por qué? Pero si ella sí quiere, sí, pero yo no. Pero mírala, está llorando si quiere. No me interesa, yo no quiero. Eso es lo que... Pero ahorita ya es mayor de edad. Claro. Tuvo una ocasión donde mi niña quería ir a saludar a su tía que vivía por ahí, cerquita de donde estábamos. Ajá. Y mi esposa la llevó. Pero era plan con maña porque ahí estaba su mamá. La mamá de mi hija, en la casa de la tía. Entonces va, agarra a mi hija. Se mete y me habla mi esposa. Sí. ¿Qué onda? Yo también soy perra. Si quieres, me bajo. No, está bien. ¿Qué pasó? Así. Esa. Tú no me conoces enojada. Yo, si quieres que le meta huevos, yo le meto huevos. Ahí fue donde conocí a mi esposa enojada. Ya, cabrón. Sí, porque no, tu esposa de buena fe. Sí, digo, yo vine a saludar a la tía, tú me dijiste, wow. Pero que venga y quémelo con huevos la señora. Dios me, que está más grandota que yo, pero vale. No, le dije, vente para la casa. Y entonces, llegó un punto donde me dice, yo me quiero quedar contigo. Es que vamos a tener un problema legal, necesito arreglarlo. Tenía a su mamá 3 días buscándola y ella no le contestaba. Es la primera vez que lo cuento. Te lo voy a contar porque ya pasaron muchos años y porque la gente que piensa que tal vez fue un mal padre, le dio un mal consejo, eso jamás existió y que Dios me quite la vida en este momento, estoy diciendo mentiras. Pero ella tenía 3 días sin contestar el teléfono. Le digo, mi hijita, me estás metiendo en un problema que no dimensionas. Dice, no me interesa, yo no quiero regresar allá. Allá no tengo esto. No tienes qué, esto. Amor, cariño, mis abuelos.
Entonces voy con Manuel, el abogado. Ay, va a decir, la criatura. Yo estuve a punto, nadie lo sabe, yo estuve a punto de que te vaya bien. Y ni te acerques porque ahora yo soy el de los huevos. Me dijo mi hermana Blanca, y se lo agradezco, dijo, la niña tiene que estar con su mamá. Y usted se tiene que morder un huevo porque es la factura que tiene que pagar por andar como andaba. Por lo que pasó. ¿Verdad? Entonces, tenía que haber un ¿cómo se dice? Juez, alguien sí. Que te frenara. No, tenía que haber una... Sí, una consecuencia. Ah. Y esa es la consecuencia. Ahora te tienes que morder y aguantar. Pero imagínate qué calvario estar en el escenario y tener que estar rodeado de gente para que no se acerquen. Y en la casa y rodeado de gente para que no va a ser vida. Finalmente te va a venir a buscar cuando sea mayor. No sé si eso le dolió, que no le dije yo, sí, quédate. A lo mejor por eso tiene ese rencor conmigo, tendrá, no sé. Pero yo no podía decirle, ah, ¿te quieres? Sí, ya. Vengase mi hija, sí, no. No, había dos abogados trenzados y yo tuve que aflojar porque tenía todo para hacerlo. Aflojé no porque no le tuviera amor a mi hija, por cuidarla y por cuidar a mi familia también. Hablando de mis padres y de mis familia, ¿no? Entonces es lamentable porque no había necesidad de llegar a nada. Le hubiera ido mejor a todos, ¿verdad? Incluyendo a la mamá. Claro, claro. Entonces, a veces no sabe uno por qué pasan las cosas. Y son etapas. Y ahorita me dices, ¿te duele? Claro que me duele, porque es mi hija. Si me dices, ¿qué sentiste al ver la revista? Que te digan que no te le caes de la boca, que está orgullosa de ti. Que su abuela me decía, es que tú no veas cuando Fernanda ve la televisión, agarra besos la pantalla. Y luego decís, va, pues la otra semana la voy a ver. Y pap, ay, que te vaya bien, ¿no? Y la abuela así como, ¿qué, por qué? Porque yo no quiero, más por sus huevos. Bueno, te digo, a lo mejor me lo merezco. Y después de ahí, ahorita que tiene su mayoría de edad, yo no sé si está casada, si ya soy abuelo, no sé. No sé si después de ese día, cuando ella se quería quedar conmigo, sintió que yo dije, no puedo. No era que no pudiera, es que le dije, sí, vete y ahora sí vamos a empezarlo, pero vamos a empezar un proceso diferente al que tenemos ahorita, porque es otro proceso legal, ¿verdad? Porque tienes 13 años, pues tienes que esperar, porque no es hasta, que la gente lo sepa, que no es hasta la mayoría de edad. ¿Es a partir de los 13? Sí. Ok, no sabía yo tampoco. Sí. Por ahí de los 13 o los 14, la criatura ya tiene el razonamiento y tiene el poder para poder decidir, o se le escucha el por qué no quiere estar acá. Entonces tienes que escuchar, porque a lo mejor está corriendo hasta peligro. ¿Sí? No digo que sea el caso de mi hija, pero ajá, no está a gusto. Entonces, teníamos que esperar un poco. Y ese poco, pues ya se volvió, imagínate, 8 años, no sé. Pero ¿no has intentado buscar? Sí, ya. Digo, me imagino que ya tanto año ya te cansaste también. Ya agotaste todos los recursos. Sí, una vez dije en una transmisión en vivo, yo aquí estoy, he ido a Monclova, no me ha tocado verla. Si yo aquí estoy, ¿verdad? Si tienes algo que reclamarme, algo que agradecerme, si no me lo agradeces, no pasa nada, no hay problema. Si tienes algo que reclamarme, nomás que sea cierto lo que te platicaron, ¿verdad? Si yo puedo servir en algo, soy tu padre, obviamente voy a estar siempre para ti. Si te vas a venir a vivir conmigo hoy, ¿qué puedes hacerlo? Mi esposa no está en contra de eso. Mis hijos serían los más felices del mundo. Entonces, ¿qué falta? No sé. Pero no puedo estar en busca, en constante lucha por eso. Ahora no. Lamentablemente. Porque me preocupa qué está pasando con la vida de mis 3 hijos. Sí. Hay uno que le gusta mucho estar con la tablet. Hay otro que le gusta mucho estar viendo la tele y hay otro que le gusta tocar la batería. Entonces no sé si le hago bien o le hago mal dejándole esto, porque cuando él agarra un juego de coordinación lo hace muy rápido. Entonces hay que conducirlo, a lo mejor sí con esto, pero de otra manera. Hay que apoyarlo. El que quiere ser músico, si realmente quiere ser, hay que decirle todo lo que implica. ¿Sí?
Y el que le gusta la tele de Emiliano, ese es muy bonachón, es el, mi escuela, mi maestra, lo ama todo mundo en el colegio. Ese es el, tal vez sea el que menos me mortifique, okay. Emiliano. Los quiero a los tres igual, pero Emiliano es muy relajado. Pero también es el más toroncito y es el que más come galletas. Y entonces tenemos una situación ahorita en México que hay mucha diabetes infantil, mucho sobrepeso, no agraviando. Entonces, sí. Tengo muchas cosas que pensar. Tengo una esposa que tengo que cuidar. Tengo que decirle que el día que yo no esté, las cosas van a seguir de esta manera. Una empresa. Entonces, claro. O sea, el grupo es una empresa y así es. Trabajadores y gente. Así es, y más lo que hacemos por fuera. Sí. Entonces, son muchas cosas como para estar todavía así, digo, ay, quiero que me duela más. No, vamos a ponerlo acá. Dios sabe que es parte de mi vida y la amo, pero yo no puedo levantarme todos los días llorando. Me tengo que levantar en el nombre de Dios. Gracias por un día más de vida, por mi esposa, mis padres, mis hijos, mis hermanos y todo mi entorno de amistades y por todo el mundo. Y vamos a salir a trabajar, ¿verdad? Cerramos el tema de tu hija. Gracias por compartirlo, Beto. Gracias. Sé que son cosas muy, muy, muy personales, muy de familia, pero gracias por compartirlo. Oye, me acuerdo aquella situación que pasó en el escenario de la Expo Guadalupe, aquel momento tan complicado del gran soporte, ¿te acuerdas? Ah, sí. Que vamos a, digo, platícanos un poquito qué fue lo que vivieron ustedes, qué fue lo que pensaron. Pues lo que pasa es que el primer baile que encabezaban ustedes en la Expo. Así es. ¿Sí? Platícanos. Como que lo magnificaron, ¿no? Uh-huh. Porque no recuerdo qué medio fue el que dijo, ¿usted dejaría ir a su hijo a este baile? Ah. Y ponen pues todo el accidente como pasó, ¿no? Esa vez se me quedó muy grabada a mí porque iba yo saliendo y agarré Avenida Leones y las niñas del club se encargaron de poner un letrero que decía, sí se puede, cuando íbamos al baile. Nos prestó el equipo El Poder del Norte. Sí, porque ya no alcanzábamos a volver a traer la producción para volver. Se iba a cancelar el evento. Se iba a cancelar, así es. Y aparte, pues con que trabajábamos, ¿no? Y Arturo y Martín dijeron, espérame, compadre. Ahí está el equipo. Compadre, no, señor. Ustedes son los que vienen encabezando para que se luzcan y todo. Aquí está el equipo de nosotros. Ya no había tiempo de volver a armar toda una producción. Y por eso te digo, siempre mi compadre Pepe lo dice y siempre lo hemos dicho, estamos muy agradecidos, aparte como amigos, son excelentes amigos. Yo, mi compadre los ve más seguido que yo. Claro. Yo veo más seguido, por ejemplo, a mi compadre Javier Ríos, a mi compadre Chayín, hace poquito vi a Arturo, a Martín Buenrostro, andaba en el autobús de mi compadre, nos acompañó una chamba. Uh-huh. Y ahí lo saludé. Y a mi compadre Arturo Buenrostro tengo rato no verlo, pero siempre... recordamos es que son ese momento. Claro. Sí. Crecieron juntos como agrupación, sí, ¿verdad? Claro, así es la misma. Yo creo que ellos un poquito antes que nosotros. Cuando pioneros, sí. Con pioneros, con toda esa historia que hicieron. Bueno, vayamos a esta sección que se llama Las Tres que te marcaron. Uh-huh. Esa sección son tres canciones, ahorita te platico de qué se trata, pero vamos con esto, adelante. Las Tres que te marcaron. Para el referente a la música, lo que has hecho. Sí, señor. ¿Tu mayor éxito? Ándale. Mi mayor éxito. De musicalmente hablando. Yo creo que Ayúdame a Olvidar. ¿En serio? Sí. Sí, porque fue la oportunidad de poder ir a la radio, dejar el cassette, de poder agarrar un micrófono de una estación de radio y saludar a la gente, de poder hacer un escenario. Cantando canciones de Ramón, de Cardenales, de Traileros, de Alegres, de Terán, de todos. Y nomás Ayúdame a Olvidar. Y bueno, no, porque de ese disco se colaron casi todas. Pues eran 12. Sí, así es. Y entonces la que tocó la puerta a la gente y la gente hizo así fue Ayúdame a Olvidar. Así es. Bien. ¿La canción que no te gusta cantar? La canción que no me gusta cantar.
¿Hay alguna en especial por tono, por sentimiento, por algo? ¿No hay una que dices, esa ya no me gusta o no me gusta cantarla? No. Hay una canción que se llama, que me gusta, pero por el tono no me gusta cantarla. Se llama, no digo porque después me van a pedir. No es un cancionón, es un cancionón, se llama Mi Peor Enemigo. Ah, cómo no, de Carlos Agundis. Te has vuelto casi mi peor enemigo. Y a lo que pudo haber felicidad, hoy se llena de cosas. Se cuenta que traes colgado un enanito. Oye, ¿no has tratado de ensayarla un poquito más tono, igual? No se disfruta igual. Ok. No, lo que estoy haciendo ahorita es tratar de hacer ejercicios que para la... Vocalización. Sí, para ejercitar, no sé, los pulmones para poder volver a cantar ese tema, porque es un temazo. Es un temazo. Mucho, claro. Saludos a mi compadre Gundis. Oye, ¿esto es para la foto? No, compadre, por favor, provecho. Sí, pues ya tengo. Aquí está, provecho. Tiene como 2 horas allá afuera y otra 15 minutos aquí. No es cierto, no te creas. Oye, ¿una canción que lleve historia personal? Yo sé que hay varias, pero no quiero decirlas. Muchas. Pues todas las que yo he compuesto. Pero pues, obviamente las dos principales son Mi Primer Amor y Abrázame, mi esposa y mi madre. Esas son las que nacen así más rápido del corazón. Yo compongo poquito, pero no me gusta, que sé que muchos lo hacen y está padre, porque por ejemplo, si tú ves a un Luis Padilla, pues, tiene cientos y cientos de canciones, igual que Elías Medina, igual que Osvaldo Villarreal, igual que muchos, mi compadre Marco Pérez. Yo tengo mucho menos canciones. Pero yo me agarro, y ya no me suelto, Si quedo a la mitad, ya no le puedo seguir, ya me meto en otra cosa, o papá, es que no sé qué, o estoy con el acordeón componiendo una polca o algo, y como ahora en la pandemia que compuse polcas y guapangos y redobas y chotices, y papá, y le empiezan a picar, y espérame, hijito, espérame, es que, papá, es que no sé qué, pum, y ahí le dejo a medias, y ya no vuelvo a decir, ¿cómo empezaba para terminar? No. Esa ya no la retomas. No. ¿Y no habrá manera que le digas a alguno de ellos, de Osvaldo, de Marco, ayúdame a cerrarla? Ah, sí. Sí, claro. Sí. Yo hice una canción con mi compadre Marco Pérez, por ahí la tenemos guardada. Es una balada, no recuerdo el nombre. Hice otra canción con Elías Medina, que también por ahí la tenemos guardada, de una canción que canta Lalo Mora. Dicen que soy indomable, que pase mi vida, tararara. Entonces yo le decía, me gusta mucho esa tonada. Vamos a hacerle por aquí, por acá, por aquí, por acá. E hicimos un tema. Qué bueno que me recuerdas, porque le voy a hablar para que... A Elías, ¿verdad? Para terminarla. Para que me la mande. Ya está terminada. Ah, ¿sí? Ya está terminada. Pero no la han grabado. Sí, no la hemos grabado. Ni la de Marco Pérez tampoco. Pero ese tema de Mi Primer Amor y ese tema de Abrázame, son temas que salieron, tal vez por el momento, la emoción. El tema de Mi Primer Amor, en algún momento de mi vida yo escribo una carta, mi madre la lee y empieza a llorar, y entonces fue cuando decidí yo armar esta canción, y me dio mucho gusto que el video lo hicieron como lo hicieron, porque viene la madre de mi compadre Pepe, de Julio, de Toño, de Luis Mario y mi madre, la güera. Es un video a mí en lo personal, que me gusta mucho, lo disfruto mucho. Y el tema de Abrázame, me hubiera gustado mucho que saliera mi esposa. Estaba ya para aliviarse. Pero está muy emotivo, porque la razón por la que se compone es una. Y me gustó la idea de poder hacer algo como un tema social. Porque si ves el video, bueno, salen mis padres dándose un beso. Salen gente fresa, sale gente muy humilde, sale gente en un carretón, todo mundo abrazándose. Y es algo con lo que siempre he soñado, con un mundo así. Desde niño, desde que tengo su razón, siempre he soñado con un mundo así. Me dice mi hermano, no existe, no lo puedes cambiar el mundo. Trata de cambiar tu entorno, ¿verdad? De cómo convives con tus padres, con tus amigos y todo. Esto de aquí, si lo puedes cambiar, cámbialo, ¿verdad? Para bien. Pero pues el mundo no lo puedes componer.
Y entonces a veces a través de la música te das ese gusto de decir, así me gustaría que fuera, como el tema que compuse de Santa Claus. Sí, así me gustaría que fuera el mundo, ¿verdad? Que en vez de pedir un juguete, pidiéramos que hubiera paz en el mundo, ¿sí? Y entonces en ese video de Abrázame, salen muchos momentos así. Hay un señor que tiene un problemita mental, que tira guante ahí en Morelos, me pongo yo con él a tirar guante y luego me abraza. Y la sorpresa es que me conoce. Se me hizo muy raro y la gente que estaba ahí, que lo conoce de todos los días que lo ve, se cabrón como dijo tu nombre. Son emociones muy padres. Ese día se acerca un niño, cuando Abrázame, se acerca un niño chiquito, creo que tenía una muleta también, a darme un mensaje. Y entonces estamos grabando y le digo a este Ángel, le digo, párale tantito, le digo, ¿por qué no? No puedo grabar, me gana mucho la emoción, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los videos que he disfrutado mucho, ese de Abrázame. ¿Por qué? Porque el video, te digo, se hizo con una historia como que vamos a hacerlo de manera de decirle a todo el mundo, vamos a abrazarnos, vamos a darle valor más al amor que a otras cosas. Y en realidad lo compuse para mi esposa por una situación totalmente diferente. ¿Es Imagine de la canción de Imagine de Lennon? Más o menos, pero acá en versión... No lo he visto ese video. Imagina, también que habla de que imagina todo el mundo abrazándose, etcétera, etcétera, sí. Pero al estilo acá norteño. Ajá. Pero la idea era para tu esposa. Sí, claro. ¿Y quién te dijo, oye, puede dar por este? ¿O fuiste tú el que...? Es que Ángel es un genio. Ok. Igual que muchos. Aquí tenemos uno, Rubén. Ajá. Yo estuve en una grabación con él, y son gente que le saben. Sí, me gusta... A veces cuando, vamos a regresar un poquito a Chucho Alfaro, cuando decía Chucho Alfaro, así déjalo, y alguien decía, es que se escucha tantito desafinado ahí la voz de Beto, decía Chucho, espérame, ponlo otra vez, Abelardo. Bueno, y decía Chucho Alfaro, mira, así déjalo. Es que si lo compones ya no le va a salir, ¿sí? Y entonces esa misma emoción, cuando Rubén agarra la cámara, cuando Ángel agarra la cámara, cuando Luis García agarra la cámara, la gente que trabaja con nosotros, mucha gente que ha trabajado de la Tuna, Films, sí, claro. Mucha gente. Y cuando te capta que lo que quieres es más emoción que ay, la pared está tantito manchada. Obviamente, si está limpio, qué mejor. Pero esto está tantito manchada, pero este güey estaba llorando así, deja la manchada a la pared. Porque esto va a llamar la atención, que en ese momento le salió una lágrima. Que en ese momento se improvisó tal o cual cosa, o llegó alguien que estaba fuera del video y le da un beso a Pepe. No estaba dentro de lo que íbamos a hacer, pero se ve muy natural. Déjalo, eso, no lo muevas. Y trabajan así. Y entonces cuando me platica la idea, Ángel y su esposa, digo yo, no me imaginaba yo esto, pero qué padre que lo hagan así. Y así lo hicimos en el centro de Monterrey y salió muy padre, creo yo. ¿Hace cuánto fue ese video? ¿Unos? Así. ¿Cinco? No. Hace 6 años. ¿6? Así es. Sí, porque mi esposa estaba embarazada. Hace 6 años. Compadre, pues llega precisamente, te casas en el 2010. Uh-huh. Si ¿Sí te acuerdas de ese momento? ¿No? Aunque no quiera. Con Lucero Chávez, a quien le mandamos un saludo. Gracias. Y en el 2014... llega esos trillizos que, bueno, cambiaron tu vida, sí, totalmente. Emiliano, Martín y Beto. Alberto, Betito. Así es, Betito. Primero Beto y luego Emiliano y luego Martín. Estaba yo trabajando en Oaxaca. Uh-huh, y estaba el celular sonando y sonando y sonando y sonando y sonando. Pues yo estaba en el escenario. Y total, al final del show, contesto. Y empiezo, vi que era mi esposa y empiezo a marcar y a marcar y a marcar y ya no contestaba. Y entonces, cuando vamos a trasladarnos al hotel, me habla, yo creo que es su hermana, y me dice, es que se le reventó la fuente y la tenemos que llevar. No, me habló mi esposa. Se me reventó la fuente y dicen que tengo que ir ahorita y que llamo a Oliver, que no sé qué. Así. ¿Cómo? Sí. Y al rato te hablo, está bueno. ¿Ya ves, se ha acabado el show? Sí. Pero entonces yo le digo a Pilo, Zárate, le mando un fuerte abrazo. Al gordo pelón le digo, mi Pilo de Veracruz.
Le digo, yo no puedo esperar a que salga el avión mañana después de mediodía. Me dice, hay un vuelo, pero hay que ir a no sé cuántas horas. Y luego, Pilo es una persona muy agresiva también, y por ahí alguna vez le dio una atención y nunca se le ha olvidado. Me dice, cabrón, van a nacer tus hijos. Coño, ¿cómo no te voy a llevar? Digo, Pilo, pero pues andamos cansados. Me vale madre, coño, súbete. O sea, por tierra. Chau madre, hasta un aeropuerto donde había un vuelo tempranito. Okay. Pero en el Inter, íbamos por la autopista y me habla el doctor, que le mando un fuerte abrazo, que fue el que me recetó el día de hoy. Ajá. Oscar Cantú. Me dice, mi Beto, aquí estoy. Aquí están los doctores, aquí está el doctor Fabio Natal, que van a nacer tus hijos ahorita. Ay, gracias, doctor. Y los iba la señal y pues chinga, uh-huh. Y otra vez, y Beto, y gracias a Dios hubo un pedazo en la carretera donde la señal me dio para que, ya nació el primero, y así que, ¿cómo así? Ya, y ahí va Beto, ya nació el segundo, y que le decía, ay, que ya nació el tercero, los tres están muy bien, Beto, no te mortifiques, los otros están muy bien, y ta, y entonces pues ya, otro día, no me acuerdo si el avión salió a las 6:30, 7 de la mañana, ya llegué tranquilo, me fui al hospital y ya cuando estaba mi esposa en el cuarto, pero no sé si Betito fue el último en salir. Me acuerdo que estaban los tres en la incubadora, estaban muy chiquitos porque todavía les faltaban semanas, pero Betito estaba exageradamente chiquito y mi esposa obviamente llorando porque decía, es que ¿por qué? Aparte les faltaba la pigmentación, ¿no? Estaban así como que amarillositos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, no tenían sí. color así. Sí, ¿no? Parecía queso manchego. Sí se me antojó. Y me acuerdo que mi comadre Kenny se acerca a las tres incubadoras. Ajá. Y ve a Betito, a Martín con los pelillos güerillos. Mm. Así, o sea, pero como kiwi, ¿no? Porque apenas se le dan los... Y los ojitos cerrados. Y me dieron también... Y Betito así, con la lucecita amarilla, con el foco que les ponen, ¿verdad? Como los pelitos, y Betito con los ojitos. Se me movía mi compadre Kenny, y se movía para acá mi compadre Kenny, y decía, este va a ser el cabrón, comadre. Y no se equivocó. No se equivocó, ni tantito. Fue ese chaparrito, cabrón. Y entonces el primero que nos dieron fue Emiliano, ahí en el hospital. Ok. Y mi esposa llorando y decías tú, es que los otros dos no nos podemos sacar, porque todavía no ganan peso y todo. Y ahí, cuando, un poquito antes de que saliera Betito, ahí me topé con Pedro Fernández, que también es otra historia, de cuando era Pedrito Fernández. Ok. Que también... De mi inspiración. Sí, ¿verdad? Claro. Y ahí nació su nieta. Ok. Y entonces éramos compañeros ahí de que estaba... El donde está el camarógrafo, yo aquí. ¿Cómo estás, Beto? Te conocen bien, ¿verdad? Sí, perfectamente. De hecho, ¿grabaron, no? Quedamos en grabar. Don Domingo Chávez quería que hiciéramos un dueto y no se dio. Pero no se dio a lo mejor por cuestión de otra cosa, ¿no? Porque yo, él lo sabe, siempre lo he dicho, Pedrito Fernández para mí. De hecho, yo les pongo a mis hijos la mochila azul y corriente y canelo y la leña de los hoyitos. Me gustaría, uno de mis sueños es que uno de mis hijos cante un día la mochila azul. Okay. Yo lo veía... Sentí una emoción tan grande ver siempre en domingo y ver toda la gente llorando cuando Pedrito traía un sombrero gris y su coordinadito gris. Eres perfecto. No, morenito así. Y el vocerrón. De hecho, hay un niño por ahí en un concurso que tiene la voz idéntica a Pedrito de hace algunos años, ¿verdad? Porque hace poquito que íbamos viajando, me dicen mis hijos, papá, pon música. Y pon una que se llama Llueven Tacos. Raining Tacos, la 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 la, Raining Tacos. Me gusta mucho. Digo, mira lo que tienes que escuchar. Yo soy Francisco Javier, azote de las mujeres. Le puse esa, le puse la del Gavilán Pollero de los hermanos Barrón. La que no puede faltar. Bueno. Esa paloma que volaba en el tejado, la sí, de Betito. Sí, claro, los vieron. Ahí. Le puse la de El Hombre Lobo ya se apareció. Y la Chivo. De Mr. Chivo. Ajá. Y entonces le pongo esa de Pedrito. Oye, pues, Fernández. Que sí. Era nuestra época. Y sale otro niño ahí cantando esa canción muy bonita también. ¿La del el Hombre Lobo? La de la mochila. Ah, la de la mochila. Sale otro niño en un concurso de la mujer de unos 5 o 6 años. A lo que voy es que convivimos varios días ahí, Pedro y yo, cuando ya
faltaba nomás Betito de salir del hospital para poderlos tener en casa. Todo salió bien, no hubo susto, no hubo nada, nada más era esperar, cuestión de esperar, ¿verdad? Sí. El que un poquito así, pues Betito, ¿verdad? Que por el peso, que estaba muy chiquito, ¿verdad? Y hasta la fecha es el más taponcito, pero es el más latosito, ¿verdad? Oye, compadre, ¿cómo es un día de Beto Zapata ya con niños, ya en tu casa acá? ¿A qué hora te levantas? ¿Haces redes desde muy temprano? ¿Te vas a los tacos o te vas al café? Al café. Por ejemplo, cuando estaba en Cumbres, cuando nosotros empezamos con Remex, me decía don Domingo Chávez, que le mando un saludo, que cuando nos juntáramos para platicar, para planear, pues nos podíamos juntar a las 2, 3 de la tarde. Uh-huh. Le decía yo que ¿por qué en la tarde? Dice, bueno, pues es que eres músico, ¿no? Y te levantas tarde, ¿no? Y entonces me decía a las 11, a las 10, no, la hora que usted quiera. Hubo ocasiones, muchas veces llegué yo al café a las 6:50, cuando estaba el Periscope, porque salías de Avenida de Leones y si no salías a las 6:40, ya te atorabas. Ya, sí. Te atorabas. Sí. Salía, llegaba a las 6:50 al estacionamiento, me esperaba 10 minutos, transmitía por Periscope. Y como a las 7:05 ya estaba adentro y la primera taza que se servía era la mía. Todos los días así, cuando no trabajaba. Y entonces hubo una ocasión donde estuve una junta con don Domingo a las 7:30, porque ese día tenía su vuelo a las, no sé, a las 11. Entonces me dice, te veo cuando regrese, pero eso es importante. Me dice, solamente que quieras que mañana a las 7:30. Usted dice, Domingo, ¿seguro? Segurísimo. Y estaba yo a las 7:25, y él también siempre ha sido muy puntual. Muy puntual, igual que entonces, tú. De repente una etapa que dices tú, bueno, ya me separé un poquito de la oficina. Y ahora tengo unos 2 meses que empecé en las mañanas, a las 5:30 de la mañana, me levanto, voy y camino un rato. Llego, me pongo una cremita que estoy usando para esta mancha, un poquito de bloqueador que dicen que todos los días debemos usar, que por los rayos y no sé qué. Me voy al café, a veces llego a las 8, a veces a las 8:30. A veces me voy a Montemorelos, a Terán. Pero si no, yo me levanto y lo primero que hago es preguntarle a mis hijos qué quieren almorzar. Y tú se los haces, ¿no? Sí, yo le digo a mi esposa, si se lo hace la muchacha o se lo haces tú. Bueno, la muchacha en la mañana a veces le ayuda con la guaflera, los panqueques, o no sé cómo les dice. Yo no les sé eso, a preparar la harina esa. Pero le digo, disfruto mucho. Para mí no es una carga, para mí es un placer a uno hacerle un huevo estrellado, al otro hacérselo con jamón y al otro con chorizo, ¿verdad? Entonces, yo agarro, pongo una servilleta, dejo que se enfríe tantito, enjuago el sartén y lo vuelvo a usar. Y si no, pues tengo 2 sartenes y mientras se enfría este uso el otro nuevo y así. Y disfruto mucho cuando me dicen, ay papá, te quedó muy rico el omelette o el huevo en forma de pizza, cosas así que les inventas para que coman, ¿no? ¿Y la lavada de trastes? ¿También te la evitas tú o no? Si no está, no es algo que me apasione. No, ok. Pero si la muchacha que nos ayuda en la casa de ustedes está atendiendo camas y mi esposa fue a surtir la despensa, yo me pongo a lavar los trastes sin problemas. Los sartenes me gusta porque no me gusta que se les haga el cochambre. Okay. Se le pones tantito bicarbonato, vinagre y haces ahí tantito que se espere y se les va quitando, ¿no? Pero no es algo que digas, ay, me encanta. Por favor, te encargo ahorita que termine la transmisión. Si tuvieran algunos trastes para lavarlos, ¿saben? No. Me das en la pata de palo, no. Pero sí cocinar, sí me apasiona mucho. Oye, compadre, te estaba acordando, digo ahorita, de la vez que en la presa tuviste el accidente. Y qué feo estuvo esa vez. Hace poquito me acordé porque mi compadre Jorge Rodríguez, le mando un saludo y a su hijo que cumplió años, a Jorgito, el del Camarón Sarazo, y don Pepe Anser me dijeron que a ver si íbamos de pesca, quiere ir a Mazatlán. Y entonces les digo yo que me pongo muy nervioso porque esa vez, que de hecho el que me rescató... Fue el cuchillo, ¿eh? Sí, el que me rescató fue el que al principio de la entrevista te dije, Eric, el que le vendí mi camioneta.
nos volteamos en la lancha, iba mi primo Huicho, mi tío Arturo, que acaba de fallecer, hermano de mi mamá, y un servidor. Entonces nos volteamos y yo traía un chaleco que se me hizo hacia arriba porque no me lo broché. Y entonces en lo que me ahogo, ¿no? 8 metros o 8 metros y medio de hondo, uh-huh. Yo no sé nadar. Pues no, pues me solté y el chaleco se fue. Y entonces mi primo Huicho, donde nos volteamos, quedó bajo la lanza y salió así. Y me dijo, ¿qué es mi primo? O sea, no con esas palabras, ¿verdad? Desesperados y gritando. Ya ves que la presa del cuchillo, dicen que era una colonia. Uh-huh. Y entonces, de repente, cuando tienes cierto nivel, salen las copas de los árboles y así. Entonces había, allá retirado había un tronco. No sé si has visto cuando mochas un árbol de cierto diámetro. Uh-huh. Le mochas un tronco y cuando son muy grandes se les hace un pozo así, uh-huh. ¿No? Y entonces me acuerdo que mi tío quería pedir rescate, quería ir a buscar que nos rescataran. Obviamente había agua para todos lados, nunca lo hubiera logrado. Se fue y se acomodó ahí en ese hueco de ese tronco, de ese árbol. Pero bueno, cuando yo me estaba ahogando, mi primo Huicho me deja en una horqueta. Me agarró de un palo así, de una palizada. Él sí, nada. ¿Mande? Tu primo sí nadaba. Sí, mi primo sí. Me deja en un tronco así y donde yo hago con los pies así, veo, siento que hay una horqueta. Entonces ahí dejé, recargué el pie y ahí estoy. Y luego me cambiaba de pie. Y así estuvimos 13 horas y media. Desde que nos quedamos hasta otro día que entró Eric con su hermano en paz descanse. Y entonces pues, traían el motor prendido y nosotros cuando escuchamos el ruido del motor y vimos allá a lo lejos de la lancha empezamos a gritar y a gritar y a gritar. ¿Cómo supieron? ¿Quién les avisó? Porque estaba un compadre en paz descanse también, Raúl Villagómez, que se había quedado, él no entró a pescar. Iba con entonces, ustedes pero no entró a pescar. ¿Sí? Pero se estaba echando unas cervecitas y entonces que le amaneció echando una cheve. Cuando llegan estos a botar su lancha, Eric y su hermano, y dicen, no, ahí ando un compadre mío adentro. Se acaban de meter. Lo dijo desde ayer. ¿Cómo? Sí, desde ayer. Ahí te encargo, ¿no? No, pues vente con nosotros. Vente con nosotros, pues nosotros. ¿Para dónde le dieron o no sé? Pues se subió. Ya. Entonces gritábamos y no nos oían porque traían el motor prendido. Pero entonces dice Eric que cuando vio las cajas de curricanes flotando, dijo, no, pues aquí ya. No quedó nada, ¿no? Está flotando entonces, ya. Donde apagan el motor para agacharse y empezar una caja de aquí y otra acá, fue cuando escucharon los gritos de nosotros. Y voltearon y ya cuando se acercaron, pues haz de cuenta que ves a Dios, ¿no? No, güey. Fue un momento muy... Porque ese día de la noche yo trabajaba en una disco en San Pedro. Parecía, naranja agria, todo arrugado así. ¿Fuiste a chambear? Sí, ese día de la noche. Yo salí y haz de cuenta que no había pasado nada. No sé por qué. El llorar, no, nada. Me pongo a tocar. Medio oído así. Toco normal en la disco y todo, en el antro. Otro día, bueno, me acuesto y empiezo a escuchar. Como si estuviera en el mar, las olas y todo. Yo otro día en la mañana me despierto y empiezo a llorar. Y hasta el otro día me cayó el 20. En ese momento me rescatan y... ¿por qué no le pusiste el tapón y que no sé qué? Y que le dices, pues sí, güey, pero pues ahorita pues, vamos a darle gracias a Dios que estamos vivos, ¿no? Y entonces, y trasládate y vete a tu casa y arréglate y todo y vámonos a jalar a San Pedro. Y y así dice yo, ¿qué pasó, cabrón, güey? Pero así, normal. O sea, asustado, pero, ay, güey, la libramos. Y hasta otra vez cuando que me andaba ahogando, ¿no? Del sentimiento de decir, oye, porque yo me estaba despidiendo de mi primo y de mi tío. Sí, yo decía, primo, lo quiero mucho. Y decía, mi primo, no empiece, mi primo. No empiece, aquí vive cerquita mi primo. En la 13 de mayo. No empiece, cuénteme un chiste. No, primo, le digo, ¿para qué no nos hagamos pendejos? Le dije, aquí no vamos a salir. Pues, ¿quién nos oye? Pues, primo, pero no pasa nada. No pasa nada. Usted no se mortifique. No, primo, es que no, primo, no pasa nada. No sea tontito, no sea tontito. Y así, como terapia, ¿no? Y digo, y ahorita le pregunto a mi primo y dice, yo también estaba muriéndome por dentro, pero pues alguien tenía que hacer ese papel, ¿verdad? Yo diciéndole a mi tío, porque lamentablemente algo pasó en mi infancia que mi tío Arturo, es hermano de mi mamá, nos quería mucho, lo quisimos mucho, acaba de morir, pero no nos hablábamos ni con su esposa ni con sus hijas. No sé por qué, algo pasó en mi infancia y uno la lleva, ¿verdad? Y
Y entonces yo le decía, tío, no sé qué pasó, lo quiero mucho. Dice, no hay cosa, que vas a ver que yo me aviento ahorita nadando. Y yo, tío, ¿cómo, güey? Tienes 70 años, ¿verdad? Pero así en aquel entonces. Vas a ver, hijo, yo, aunque me muera en la raya, pero usted como quiera va a salir. Y fue cuando se aventó y te digo que se metió en el tronco y se acomodó con madre, en el hueco así, toda madre, ¿no? Y dije, tío, es que ¿para dónde vas? Vas a agarrar un calambre y ya te chingaste, ¿no? Porque no había manera de llegar a la orilla. Pero te digo, la terapia de mi primo, la inteligencia en ese momento, es decir, si empiezo a llorar con mi primo, nos lleva la chingada a todos. Entonces tengo que hacer todo lo contrario para que no se espere. Y le dije, ya, primo, le dije, ya me voy a soltar a la chingada, ¿qué vamos a hacer aquí? Primo, che, sea tontito, cuénteme un chiste. A ver, no pasa nada. Entonces, si te soltabas, tus días. No, pues yo no sé nadar. Tú estuviste haciendo fuerza. Era un tronco. Sí. Sí, aquí. Y entonces estaba el tronco así, tenía una horqueta y aquí estaba mi pie. Un rato y luego el otro, y luego el otro como si tuviera muchos, no tenía. Y luego el primero que te dije, y así. Pero sí, fue algo muy, muy canijo, pero pues gracias a Dios aquí. Seguimos, pero ahorita me dices tú, vamos a pescar, pues de la orilla, ¿verdad? Es que en una lancha, pues nomás dale despacio, hermano. Y si es en el mar, mar adentro, no. Que en un yate, vas a Cancún, no, ya vas a rentar un yate para ir a pescar, y que allá que son 5 horas. No, aquí en corto. Es que allá donde está... Antes de eso sí lo hubieras hecho. ¿Mande? Antes de eso sí lo hubieras hecho. Sí, ahorita no. No, la vez pasada me subí a una... Ahí en Cancún, para ir a Isla Mujeres. Ajá. En una de esas... Lanchitas. Esas, y pangas o no, como dicen. Iba mi esposa Risi Risi y mi sobrina Jimena y mi sobrina Devani. Pero Risi Risi porque yo iba al borde de llorar así. Y decía el amigo... Me dijo, es que todo el día estoy haciendo este trayecto. Y digo, sí, pero tú no sabes lo que yo siento. Sí, lo que entonces, te ha pasado. Y van capeando las olas. Y mi esposa como si nada. Mi vieja así como la del Titanic. Mi vieja así en el frente. ¡Ah, con madre! Mi vieja nació en Guerrero, güey. Te das cuenta que si estuviera gordita pareciera Tepocate, ¿no? Entonces, sí, pues le sabe. Donde la sueltes le vale madre, ¿verdad? Está bien cabrona para nadar. Entonces estoy... Y Risi Risi Jimena también. ¡Ay, tío! Y ¡qué chingón se ríe! Y yo agarrado así. Para regresarme, le decía yo, oye, pero tiene que haber otra forma, ¿no? Tiene que ser en esta madre. Pues si alguien pasa en un yate, que me dio un... Uy, esta madre, chingón, su madre. No, y yo rezando y todo. Yo, mi hija, me enojé con mi mujer ese día y me salí solo. Dije, no me vuelvas a hacer esto. Le dije, haz de cuenta que me estás matando en vida. Y dice, oye, pero ¿estás enojado? No, sí estoy enojado. Por eso pero no pasó nada, le dije, no sabes lo que yo sentí. Sí, pata con tu madre, para ti, Risi Risi, te puedes ir nadando si quieres tú, ¿va? Pero yo no. Y entonces, por eso digo que soy muy conservador ahora al momento que voy a pescar. Totalmente, y digo, tienes toda la razón después de eso. De hecho, estuvieron a punto de no contarla, ¿eh? Así es. Vamos con una sección que se llama radiografía, que precisamente te voy a hacer unas preguntas y ya tú me contestas, ¿te parece bien? Sí, claro. Ya está, adelante, radiografía.
pata el día de hoy en esta noche de Grupera. Gracias de verdad por acompañarnos. Háganos un favor, compartan esta transmisión para ser más los que estemos en esta plática con Beto Zapata. Pero antes quiero platicarles de travesuras, porque el Black Friday se extiende precisamente 2 días más, porque ustedes lo pidieron. Se extiende esta promoción de travesuras, en donde, bueno, hay promoción para lo que resta del 2021 y en los meses del 2022. Tienes que aprovecharlos con esos precios que aparecen en pantalla, que tienes que ir a cualquiera de las sucursales de travesuras y aprovechar precisamente esta promoción. Las oficinas se abren de 10 de la mañana a 10 de la noche. Entonces tienes la oportunidad de ir, ver instalaciones, contratar y demás. ¿Tienes alguna duda? Manda un inbox de 10 de la mañana a 10 de la noche y atravesuras el escenario de la diversión y ahí te van a dar todos los detalles. Y por otra parte, quiero decirte que los paquetes te incluyen absolutamente todo. Piñata, pastel, merienda, refrescos, botana, bueno, arreglos de mesa, personal de servicio, fotografías de regalo y mucho más. Además, decirles a ustedes que el día de mañana los estaremos esperando para que vayan y separen su fecha de una vez por todas. Además, si dices que viste esta promoción aquí en esta noche grupera, te llevas el show completamente gratis. Ya no te va a faltar nada. Así es que ya lo sabes. Esta promoción, para quienes están viendo ahorita la transmisión, termina el próximo 5 de diciembre. Los esperamos en Travesuras, en cualquiera de las 9 sucursales. Aprovecha esta excelente promoción que se extiende del Black Friday. Seguimos platicando con Beto Zapata y ahorita precisamente íbamos a entrar a la sección, o ya entramos a la sección que se llama Radiografía. Viene llegando mi compadre, sí, pásale, compadre, por favor, es tu casa, compadre. Por favor, pásale, pásale, sin miedo, compadre, no pasa nada. Ahí te van, compadre, unas preguntas. Ahí te va, rapidito. ¿Con quién no trabajarías? Andas. ¿Con quién no trabajaría? ¿Hablando de la música? Sí, de la música. ¿Pero de representantes o de grupos o de...? Tú sabes. ¿O trabajarías con todos? Pues hay unos que no quieren trabajar con nosotros. ¿Yo? ¿Con quién no trabajaría? ¿No con todos? ¿Hay músicos que no quieren trabajar con ustedes? Pues de repente cuando quieres armar un mano a mano o así, sí, no, y sí, no, y se batalla, pero pesado con el que sea, excelente, bienvenido, sí. Con cualquier grupo, duetos igual. Depende. Ahí sí. Sí, duetos, imagínate, dentro de los norteños, pues qué padre, ¿no? Lo que se hizo con el señor Napoleón, lo que grabé con Leodán, sí, también, yo creo que... Lo que hicieron con La Cantina, impresionante. No, yo creo que es lo mejor regalo para la gente y para ustedes. Sí, ¿no? Y el homenaje para ellos que se lo merecían, ¿no? Sí. Sí, con todos. Bien, otra pregunta más. ¿Qué escuchas cuando vas en el carro? Eso es el único coraje que tengo con esta camioneta y con la anterior, que no traían para CD. Entonces... ¿Desde cuándo le dije a mi hijado Luis Mero que me ayudara? Tengo que hacer una lista. Sí, una lista. Yo escucharía, sí. Me gustaría, obviamente, Los Alegres de Terán. Me gusta mucho la música de Ramón Ayala, Cadetes, Traileros. Cuando después de que me enseñaron Las Mañanitas y mi papá me enseñó un chotis, mi primo Carlos Campos allá en el refugio, mi primo Kiko Montalvo, mi primo Gonzalo Montalvo, que me enseñaban así cosas en el acordeón. Escuchaba Los Alegres, discos de polcas, 8 tracks de polcas, Chotis y Radovas. Entonces ahorita me gusta mucho escuchar Los Hermanos Barrón, Mr. Chivo, El Tropical Panamá, Los Barón de Podaca, Los Bronce, obviamente Los Mier, y Invasores, Lalo y Javier, Cardenales, entonces pues toda esa música. Sí, cómo no, Salomón. ¿Oyes tu música? ¿Mi música? Fíjate que no, pero ahora que he salido a caminar, me compré unos de estos para acá, unos AirPods, ¿cómo se llaman? Y pongo algunas canciones que ya no canto. Ok. Para ponérmelo como meta.
canciones altas, como esta que te decía de Me Pide un Amigo. No, ya no digas, porque poner, te la van a pedir, sí, 3 veces o 4, güey. Para ponérmelo como meta, porque lo tengo que lograr. Digo, no soy tan joven, pero tampoco estoy, que digas tú, este chavo ya no puede cantar, ¿verdad? Entonces, es difícil porque son canciones altas, pero me lo quiero también recordar mentalmente y estar poniéndomelo como una meta, ¿no? Y seguramente también debe haber canciones que se te olvidan, ¿no? Claro. Que vienen en algún disco y ya no las seguiste, no fueron corte a lo mejor, ya no las seguiste tocando y te la piden y ¡ah, la madre, cómo va! Sí, hay canciones, pues tenemos más de 300 canciones. Entonces, si de repente hay canciones que yo, canijo, ¿cómo va? Tenemos, inclusive trayendo un apoyo, yo muy poco volteo para la pantalla porque el 95% de las canciones que canto en un show me las sé de memoria, gracias a Dios. Pero hay canciones que aún, y te lo digo, ni Pepe, ni Julio, ni Toño, ni Mario, ni yo, aún poniendo la letra, no nos acordamos de la tonada. Porque es una canción que tenemos años de no cantar o que nunca hemos cantado. Esto viene en este disco. Viene el disco. Pero hay gente que dice, tú, es que el disco sonó esta y esta, pero a mí me gusta esta. Una que en su momento dices tú, ¿cuál falta, güey? Ah, pues mete esa, güey, mete esa ya para completar el disco. De repente dices, acá, hijo, y hay gente que dice que a mí me gusta esta. Como había, hay canciones, por ejemplo, de Luis Padilla, que dice, esta no fue corta en la radio, pero te la piden mucho, porque son canciones que... Sí, pues, con el... Claro, igual que de Felipe de Jesús, de Marco Pérez, de Osvaldo Villarreal, que fueron los... De, obviamente, el Maki de... De Meni, Manuel Herrera. Pero, pues, es imposible acordarse de todas las canciones, ¿no? Oye, hace poco en redes sociales surgió ahí una... Algo que, con Aarón La Pantera. ¿Hay bronca con Aarón, con la firma? Ahorita que dijiste algo de Padilla, no. Traían ahí un tema que también nadie sabe lo que voy a platicar. A ver. Traían ahí un tema y un día me dice, Julio, ¿qué mamones estos vatos? Digo, ¿quién? Este güey del plan y Aarón. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque están diciendo de ti. No sabía. ¿Eh? Que tú y que le digo. Con razón ayer que estaba transmitiendo me ponía Lalo Elizondo. ¿Qué onda, Perino? ¿Qué piensa de lo que andan diciendo ustedes? ¿Qué piensa? Mensajitos ahí en vivo. Pues no sé de qué se trata. ¿Tampoco no lo has visto? ¿No? Empecé a ver los mensajes que ponían. Me llamó mucho la atención. Obviamente. Te digo, no soy monedita de oro para que le viene a todos, pero en ese momento, cuando empiezas uno con el otro, a decir, tú eres un chingón, es que tú también eres muy chingón, y este es un pendejo. Bueno, pero este güey se opaca ante tanto talento tuyo, diciendo Aarón. Pero sí. Bueno, ajá, así estaban las cuentas. ¿Aarón con? Con el del plan, el del acordeón. Yair. Compadre, sí, ese que le pega al comediante, el que se quedó con cara de perro en el concierto de Alejandro Fernández. Cuando yo voy con Alejandro Fernández, me pide que le acompañe una canción. Y luego la otra que seguía, no. Entonces me quedé en la silla, esperando a que acabara ese tema. Y el otro que seguía, sí. Y terminó ese tema, yo salgo del escenario. Ese que dejó a Alejandro Fernández con cara de perro y no sé qué. Y ese mismo, y le pone a Arona... Al del plan. El que se opaca ante tantos talentos soy yo, compadre. Y si tú me preguntas a mí, que si yo toco lo que toca Yair y te lo digo al público, no, no puedo tocar lo que toca él. Es un perro para tocar. ¿Sí? Lo que toca Yair. Claro. Un acordeonista fuera de serie. ¿Sí? Si tú me dices, hoy me voy a escuchar bien mamón, harían 14 sold out en la arena. No lo hace Beto. Lo hace Pepe, Julio, Toño, Luis Mario. Harían 14 soldados en la arena, ojalá y sí, pero ahorita no. ¿Ya? Entonces, tu pastel tiene unos ingredientes y el mío tiene otro. ¿Verdad? Pero, a lo mejor tú eres un producto de mayor calidad. Todo. Como decir, oye, tú te pondrías a producir grupos como lo hace él y se ganó un Grammy. No, felicidades, qué bueno. Yo, a mí no me llama la atención. Ahorita me dicen, ¿por qué no me representas? Pues porque no soy representante, güey. ¿Por qué no me haces? Ah, tengo una canción, te sirve, ten. Claro, adelante.
Luis, le di una canción a los Nodos Federales, grabé una canción con ellos. Una participación, está bien, sí, quiero grabar una canción con los Líricos Junior, somos muy amigos. Pero dice, oye, vamos a dirigir al. No me gusta mucho dirigir. Tú sí, qué bueno. Y te llevaron allá a los Grammys y te ganaste uno, sí. ¡Ah, qué padre! Pero, ¿qué tiene que ver eso con que tú eres más chingón que yo? ¿Hubo una bronca antes? No sé. Hubo una presentación en San Luis. Ajá. Sí. Porque creo que así lo describió. Hubo una presentación en San Luis donde me dicen, ¿va a cantar Luis Padilla? Y le digo, sí. Pero como es la de Te Quiero, Te Amo, si él empieza cantando, pues ya, es Luis Padilla. Hagámoslo, pues más sorpresa. ¿Sí? Empiezo yo cantando te quiero, te amo, te juro que te quiero. Y cuando empieza el acordeón y el ritmo, que salga él para que sea sorpresa. Pero como toda la noche habían estado pidiéndome fotos en el redondel y no me había tomado, me pareció un buen momento para empezarme a tomar fotos. ¿Sí? ¿Con el grupo tocando? Sí, el grupo tocando, Luis Padilla cantando. Así como lo hago hoy. Pepito está tomando una foto aquí y yo me estoy tomando una foto acá con la gente. ¿Sí? Y entonces digo, está cantando Luis y está con Pepe aquí. La señora quiere una foto conmigo. Bueno, el gallero quiere una foto conmigo. Bueno, el niño. Bueno. Yo creo que eso le molestó, pero ni a Luis. Porque yo le mandé un mensaje a Luis y me dice, oye, no, o sea. Digo, yo no puedo hacer nada para que el otro no abra la boca, ¿verdad? Pero no, de mi parte yo no sentí eso. Entonces, si tú siendo el dueño, pues. Sí. No si hubiera nada. Sido al revés y hubiera estado tú cantando y otro tomándose las fotos, ¿no hubieras tenido problema? ¿Cómo? O sea, aquí estaba cantando Padilla, Luis. Uh-huh. Y estabas tú tomándote las fotos. Ajá. Me imagino que van por el tema de atención, ¿no? Yo creo que sí. Y si Luis Padilla me dice, ¿serías capaz de pedirme disculpas? Sí, claro. ¿Por qué no lo hice con esa intención? Sí. Dios sabe que no lo hice con intención. Pero si tú no dices nada y el chavo que jala contigo sí, pues, ¿qué, güey? Porque eres un perro para lo bajos esto. ¡Qué padre, qué bueno! Porque te grabaron las bandas más y por qué bueno. ¡Qué chingón, qué padre! Pero, ¿por qué invertir el tiempo en escribir pendejadas? O sea, no le hallo una razón. O sea. Pero, Beto, ¿son amigos hace muchos años? ¿Se conocen hace muchos años? No. Me extrañó mucho. Digo, yo no convivo casi con Jerez del Plan, muy pocas. Cuando me decía que se iba a hacer un tema con lo de los Tigres, que hacen los temas de los Tigres, ajá. Por cuestiones tal vez de la disquera, a veces no lo entienden, ¿verdad? Esto, es que yo quiero grabar contigo, pues yo también quiero, pero dile a Universal, o dile a Warner, o dile a Remex, no, es que yo no quiera. Uh-huh. Se pusieron de acuerdo cuando Napoleón, bueno, pues gracias. Se pusieron de acuerdo cuando Leo Dan, bueno, porque son amigos, qué bueno. Cuando quisimos lo de la cantina, que no pudo salir nunca Ramón Ayala porque estaba en Freddy Records, yo decía, ¿por qué el señor no se pone a pensar que es un ícono y que nomás lo vamos a homenajear? No pienses en el dinero. Danos chance de decir que Ramón Ayala es el rey del acordeón. ¿Sí? Y entonces, te digo, no entiendo por qué invierten en el tiempo en pendejadas. Pero estando, yendo nosotros a trabajar y ellos iban a un evento de no sé qué, está Abelardo Rivera, está Junior Cabral, que es el que me hizo mis temas, algunos de los que hice con Mariachi y otros Ponchito Herrera. Estando en el aeropuerto veo que Pepe saluda a dos, tres gentes ahí. Yo te soy muy sincero y perdón. Hay grupos que yo veo en la calle y me acuerdo de Juan y de Pedro, pero si no convivo, por ejemplo, ahora que cambió de elementos mi compadre Javier Ríos, pues andaban todos iguales, pero dije, este es el chavo que a veces toca el acordeón. Con madre, pero no lo conocía, ¿sí? Pues no es culpa mía. Yo vi que estaba un pelito largo ahí, chinito y otro. Y estaba acá en la fila, llenando la forma para ir a Estados Unidos. Y me dice, Toño, ¿irán estos vatos por el mismo para uno que nosotros? ¿Quién? Estos chavos, los del plan. No están los del plan. Estos son. Le dije, con razón, mi compadre Pepito estaba ahí. Lo saludó y le chingé ahorita. Y venía yo para acá y se fue para allá. Sí, ahí están. Le dije, ¿no está el güey del acordeón? Está para ahí, no. Está con lentes y un abrigo así. Y ay, cabrón. ¿Ya había pasado la situación? Sí, fue hace poquito. Ok. Y
Y sentí que hace cuenta que me echaron brasas en la espalda. Ajá. ¿Qué tienes, Prelio? Espérame tantito, le digo. Y voy. ¿Qué onda, güey? A ver, a ver, a ver. ¿Tú eres el que está diciendo esto y esto y esto y esto de mi güey? No, a ver, a ver, estás pendejo. Tú dijiste esto y esto y esto y esto. Tú y el güey de Aarón. No, tú no, no, sí. A ver, güey. Tú eres un chingón para el acordeón, qué bueno. Eso no, yo no toco lo que tocas tú. Pero no, no te ocupo para ni madres. O sea, yo no, no. Digo, si a mí me preguntan de ti, güey, que eres un chingón, me dice, él me dice. Yo también, güey, cuando me dicen que mi carrera, pues yo cuando te veía con pesado, ¿verdad? Yo también aprendí. Pues no parece, güey. O sea, le dije, yo no vengo a decirte nada, güey. Le dije, nomás estamos para ayudarnos, no para chingarnos. ¿No crees? No, es que yo no dije, güey, no mames. Ahí están todos en el pinche Twitter. No pasa nada, güey. Me vale madre lo que pienses de mí. Pero se trata de ayudarnos, güey. Está la cosa jodida. Todo. Vamos a ayudarnos, güey, no a chingarnos. Lamentablemente. Creo que estaba su hijo por un lado y ese día cumplía años, entonces yo me di cuenta hasta después. Okay. Pero se lo tenía que decir porque dices tú, bueno, si te ganas un Grammy o dos o diez o mil, qué bueno, porque eres mexicano, tocas el acordeón, te dicen que eres un chingón para producir. Qué padre, güey, que eres de aquí, de la región de nosotros. Pero envidiarte no tengo nada que envidiarte. Digo, ni a ti ni al más rico del mundo, ¿verdad? Hablar de que si tu acordeón vale un peso y la mía tres, o al revés, no, no me interesa. Entonces, ¿por qué invertir tiempo en decir esas pendejadas? No le veo yo el sentido. Lo que sí te digo, que agradezco que pasó ese momento, porque me desahogué y se lo tenía que decir. El mensaje es, estamos para ayudarnos, no para chingarnos, ¿no? En el caso de Yair, digo, no sé qué tantos años tengas de conocerlo, pero con Aarón. Ah, sí, padrino y padrino y padrino y padrino. ¿Quién? ¿Yair? No, Aarón, sí. Aarón, digo, tienen muchos años de... No, no hubo una llamada. Nada, nada. Ni me interesa tampoco, no pasa nada. Y si me dices que le deseas, pues un talentazo. Sí, claro. Es un talentazo. Pues que Dios lo bendiga siempre, ¿verdad? Y si Luis está... O sea, si está dentro de la firma, no es porque no sepa tocar o no tenga talento, ¿verdad? Porque Luis es un elegido de Dios. Yo siempre he dicho, la manera de cantar y la manera de componer de Luis es... Aparte, ¿verdad? Igual cuando toca el órgano, cuando está enseñándonos los temas en el estudio de Abelardo, te quedas impresionado, ¿verdad? Entonces, lo que te digo, lo que te decía Salomón, es lo mismo que te digo Luis Padilla. El que pasa por la firma, Juanito, el que tocaba el acordeón, y el otro acordeonista, y que Temis, y que el baterista, y que Adrián. Adrián, todos. Es una escuela. Mauro. Claro, Mauro. Es una escuela la firma. Entonces, no sé por qué pasó eso, pero... Pues no. Seguramente se van a topar en unos meses más y se va a aclarar la situación. Fue algo que desafortunadamente se fue en redes y la gente iba picándole. Claro, sí, claro. Pero digo, no creo que haya mala intención por parte de ninguno de los dos. Pero bueno, aclarado, porque es una de las cosas que vas a preguntar a la gente. Le vas a preguntar de la bronca en Twitter, porque la gente se dio cuenta, ¿va? Claro, pero no es nada que trascienda. Al menos dentro de mí no. Bien. Compadre, ¿personas que más extrañas que no estén en este mundo? ¿Que no están en este mundo? Mi primo Kikín. Uh-huh. Me hubiera gustado mucho mi tío Eleazar, mi tío Lile, hermano de mi mamá. Cuando mi papá tuvo un accidente, que estuvo 10 días en coma y varios meses en el hospital, nos quedamos con mi tío Lile y mi tía Celia. Y entonces mi tío muere un día que voy llegando yo de la escuela y me dicen que murió mi tío. Y me dolió mucho porque siempre me tenía como su consentido. Y me hubiera gustado mucho porque él en algún tiempo fue trailero y luego después ya estaba pues, jodidón, igual que nosotros un poquito menos. Y papá una vez le ayudó a comprar una van para que pesereara. Uh-huh. Y cuando empecé yo en la música, cuando compré mi primer carro, en ese momento decía yo, ¿por qué no vive mi tío para poderle comprar un tráiler y que se volviera a subir? Pero ya un tráiler propio, ¿no? Claro. Siento que hubiera sido él muy feliz. Claro. Mi abuelo Clemente, porque era muy... muy serio, pero hablaba y
tenía una manera de ser muy, muy especial. Siempre lo admiré mucho. Y pues, gente que Carlitos Estrada, gente que ha sido parte muy importante en tu vida, ¿no? Claro. ¿Has tenido algún apodo? Sí, cómo no. ¿Cuál? Pues no te puedo decir porque sí me lo decía. O sea, ¿te lo decías de niño? Sí. Sí, ok, sí. Bien. No, sí, claro. No, no lo digas, no lo digas, también, también. No, porque no te lo van a decir, tienes razón. Pero sí, sí has tenido. ¿Cuántos apodos has tenido? No, pues, como unos 5 o 6. ¿Y hay unos que te sigan diciendo sí? ¿O ya no? Hay uno, el Maguila, de Las Puentes. Todavía me sigue diciendo, porque camino Sambo. Me decían el Ganso. Él me decía el Ganso. Hace poquito me mandó un mensaje, ¿no? ¿Ah, sí? De allá de Las Puentes, de Pico Orizaba. Decíamos, el Maguila se llama Armando. Ahí es donde está el Oxito. Donde está una tiendita. Es Pico Orizaba ahí, ¿verdad? La de Las Pico Orizaba, ajá. Ahí mero. Oye, ¿sigues yendo a ese rumbo? Ya tengo rato que no voy. La última vez que fui, que pasé por ahí, fue cuando fui a una entrevista con mi compadre el Chulo. Ajá. Está la oficina de él y por esa cuadra así, en la esquina, volteas a la izquierda, perdón, a la derecha y luego a la izquierda, y por esa cuadra vivía yo. Pasé, pero no había nadie. ¿Esa casa ya no es de ustedes? No. No. Esa casa ya no es de nosotros. Cuando mi hermana Aurora se casó, se fue a vivir ahí. Hay una remodelada. Y bueno, pues decidimos venderla. Venderla y ponerle su dinerito a papá y a mamá en el banco, ¿no? En aquel entonces tenía la oportunidad de ir a las maquinitas al casino. Y jugaba un poquito, pero se entretenían ahí. Se tomaban el cafecito, platicaban con los papás de Luis Mario, eran compañeros de casino. Ah, sí. De hecho, tuvimos la oportunidad de una vez viajar a Las Vegas. Luis Mario y yo. Los papás de Luis Mario y mis papás, sí. Y entonces decíamos, ese dinerito de la casa es para ustedes, ¿verdad? Y entonces, aparte de lo que nosotros aportamos, cuando usted se quiera dar el gusto de lo que sea, no, hijito, es para ustedes, le digo, pues, claro. Ahorita están ustedes, ¿verdad? Ustedes disfrútenlo, ¿no? Yo creo que fue una buena decisión. Bien, ¿qué no te gusta de tu cuerpo? Mi panza. Qué rápido contestaste, compadre. Pero te operaste alguna vez, ¿no? Me hice la manga, recién casado, y bajé. Bajé de 136, bajé a 94 kilos. Yo pensé que había aumentado más. Y hace poquito me pesé. Fui con una persona que me recomendó, Germán Chávez, y pesé 105 kilos. Yo dije, de pesar como unos 110. Pero pues en 10 años haber subido 6, 5, 11 kilos no es tanto, porque me cambió la vida. Yo siempre, cuando transmito en vivo, yo les digo, si tienen la oportunidad de hacerse la manga gástrica, no sabes cómo te cambia la vida. Lo que sí hay que hacer es, antes de la operación, que yo no tomé esa precaución, ir con un psicólogo a que te vaya, a que le vaya diciendo al gordo de aquí que ya no va a ser gordo. Por eso volví a fumar. Porque yo un día, cuando hicimos un evento para el hospital universitario, conozco a un doctor y me dice, ¿fumas mucho? Le digo, bueno, fumo. Son menos. 10, 12, 15 cigarros diarios. Voy y me hago un estudio y me dice, oye, debes dejar de fumar. Mira, tus pulmones están bien, pero hay una pequeña pelucita y la chinga. Y de un día para otro dije, ya no voy a fumar. Ya había intentado con parches, con chicles. ¿Te asustó lo que te dijo el doctor? Me dijo, en un futuro puedes tener un problema. Ahorita no, porque estás joven. Y dejé de fumar 8 años. Me opero con el doctor Zapata. Y entonces lo primero es puros, un tazoncito de este tamaño de caldo, no te lo acabas. No te lo acabas, puro caldo. Te cortan el estómago. Te cortan el estómago y te lo dejan chiquito. Entonces, al momento que no te lo acabas, y con la mitad te llenas tú, ay, cabrón. Y la otra etapa es, a los pocos días, papillas. Nada de sólidos.
Y con la mitad de esto, cabrón, pues estás perdiendo peso y peso y peso, y con las vitaminas que hacen las veces de lo que te quitaron de tu estómago, y para el pelo, para las uñas, para la piel, te enfocas en eso y dices, ay, cabrón, estoy bajando bien rápido, con madre. Los suplementos que te tomas. La primera que dicen, ya güey, ya puedes comer, eso es lo que tú quieras. Obviamente, si te cuidas es mejor. Entonces vas a los tacos, que me matan los tacos de trompo, y pides un taco de trompo y le quitas una tortilla porque vienen dobles, y lo agarras y le echas limoncito y salsita y cebollito, y agarras así la mitad y tú, ay, cabrón, espérame. Puta, ¿qué fue? Ya me llené. ¿Cómo, güey? Taquitos de trompo, va. Y al pasito, y no te lo acabas. Y entonces el gordo de arriba te dice, güey, pasó, cabrón, si eran 9. ¿Están los otros 8? Pero ya no puedo, güey. A ver. Si toda la culpa de tu pinche estomaguito. Acá estoy yo, güey. Yo soy el gordo, cabrón. Ahí abajo estoy flaco. Pero a mí no me operaste, güey. Échale. Y empieza la ansiedad. Y empieza la ansiedad. Y al otro día igual, y a los 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año, te comes un moldito de pollo, un caldito y poquitas verduras y... ¡Ay, cabrón! Y el gordo, cabrón, ¿cómo, güey? Estás tragándote la cuarta parte, güey. Échame algo, cabrón. ¿Y qué echaste? Pues comida ya no puedo. ¿Qué hago? Pues agarrar el cigarro otra vez. ¿Ves? Entonces, tienes que ir anticipadamente con un doctor para que te eduque acá. Dije, güey, vamos a ser flacos los dos. ¿Ya? Este güey. ¿Tú no sabías que había que hacer eso? No. Una vez yo veo a Arturo, el de los guardianes. Uh-huh. Creo que fue allá con Don Francisco. Y lo vi yo. Y algo así me comentó. Le dije, me dijo, me dejaron el estómago de flaco, pero el cerebro de gordo. Porque volvió a engordar. Ahorita volvió a engordar y ahorita como que bajó otra vez. Pero no como con la primera vez cuando se operó. Y entonces el consejo que yo le dije, me quiero operar. ¡Fut! Un amigo, la persona que me hace el carbón, que lo pasa a Estados Unidos, productos Brady, mi primo Samuel, que mañana lo voy a ver. Su hijo Eddie. Y dije, Eddie, no sabes. Te cambia la vida. No te puedo explicar. ¿Cómo, güey? Es que tengo miedo. No, señor. Nomás no cometas este error, y yo ya los cometí. Pero de ahí para allá le dije, es una cosa. Olvídate. Y ahorita hace a lo mejor 2 meses que superó y está fascinado. O sea, cuando dices tú, la camisa está así, y ahora te cierra, y al mes te queda floja, y al otro mes una talla menos, y a los 2 meses otra talla. ¡Cabrón! Te dices así como que, yo te compare, hasta empiezas a saludar diferente y le chingas, muy cabrón. ¿Ves? Pero el detalle fue ese, que no me preparé. Y entonces cuando te entra la ansiedad, agarras un cigarro. Y ahorita me he calmado un poco. No me he dado ansiedad. Tengo 3 semanas sin fumar. Si puedes prender un cigarro, ese día fue el chulo. Voy a la banqueta de tu casa. Pues, no, fuma aquí adelante de mí. Es que padrino, me dice padrino. No, padrino. Bueno, a ver. Yo no voy a llegar a un... Nadie fume porque yo no... Estoy dejando... No, fúmatelo. Y si quiero, vuelvo a agarrar una caja o dos cajas. Sí, claro. Yo me he fumado... Yo te lo dije ayer a mis padres. Me he fumado 3 cajetillas en una noche. Pero yo me acuerdo en el escenario... Claro. Que lo dejabas ahí, claro, tocabas, cantabas y regresabas, sale el toque. Claro. Yo me acuerdo de eso. Así es. Entonces, bueno, pero más... En estos últimos años que esos recuerdos que tengo. Más. De repente en una noche 3 cajetillas, es algo, son 60 cigarros. No digo que no voy a volver a fumar, todos los días le digo a Diosito que ya no quiero fumar. Pero ese día prende el cigarro el chulo, le paso yo el cenicero y me pongo, estaba ya haciendo una salsa. Le digo, ándale, güey, acábate, lávate las manos y te pones a exprimir el limón porque estoy haciendo esta salsa. Lo paré a las media hora. Es que quiero otro, pero fúmatelo, güey. Y si quiero, lo agarro, no pasa nada. Yo no soy un niño, parece. Ay, es que no me deja fumar mi papá. Uh-huh. Y no pasó nada. Y fui hace unos días a Montemorelos y había 2 personas fumando. Y fui a almorzar hace una semana. Ah, ya no lo agarraste. Desde hasta ahorita, sí.
Digo, no es una... Pero no me ha entrado la ansiedad. Y le digo a mi esposa que hace unos días salí de ahí de la colonia, de la casa de ustedes. ¡Adiós, Beto! Y volteé y era una señora. Pero iba así, ¡adiós! Y llevaba un cigarro en la mano y yo, ¡ay, güey! Se me antojó. Eran como las 9 de la mañana, se me antojó. Y hago yo, ¡adiós! Y ahí, hijo de su madre, trae un cigarro con madre, qué chingón. En la mañana un cigarrito, después de almorzar, esto es sabroso. Ve el tras, y... Uno, dos, tres, cuatro chicles. Me voy manejando y la chingada se me pasó. Hasta ahorita no me he vuelto a dar así como que, ay, quiero un cigarrito. Y te dice la mente que puedes en cualquier momento agarrarlo si tú quieres, ¿verdad? Pero ojalá y no vuelva a pasar. Ojalá y no vuelvas. Bien. Bueno, es que esta pregunta ya te la hice. ¿Qué te enoja de las redes sociales? ¿Qué me enoja de las redes sociales? La gente cuando te quiere reventar. Cuando estás siguiendo un mensaje bonito o que te dicen, mi mamá está enfermita, le puedes mandar un mensaje y que el otro está, pinche gordo, pinche no sé qué, no vales madre para cantar, pinche grupo pedorro, esto, cabrón, no tienes otra cosa que hacer. Ojalá y no estén tus hijos ahí, güey, mira lo que les estás enseñando. Está una señora en el hospital, le quiero mandar un saludo y decirle, señora, no la chingue, aliviánese, vámonos, con madre. Para... Y tú estás chingue. A veces no entiendes. A veces es gente que se dedica a eso, sí. Que amanece así como que a ver a quién vamos a chingar hoy. Bueno, pero pues hay de todo, ¿verdad? ¿Sí te has ganchado con alguien en redes? Antes sí, ya no. De hecho, hace poquito hice una transmisión, no sé si la viste, y las niñas del club me dicen, ay, güey, está con madre, porque al final cerré con que quería entrevistar yo a Santa Claus. Y estaban las del club bien enganchadas. De hecho, hay un Santa Claus que me escribió, Beto, ya vi tú que me quieres entrevistar cuando tú quieras, ta. Y entonces digo, sería muy padre entrevistarlo y saber su historia, ¿verdad? Santa Claus. Sí, a Santa Claus. Órale. Y entonces, muy interesante. No reclamarle el por qué no pasó esto. Porque yo sé que sí me quiere mucho. Que quiere igual a los ricos que a los pobres. O sea, no reclamarle lo que no te trajo en su momento, eso no. No que no me trajo, nunca le pedí. Ah, okay. Nunca le pedí porque no había pino. Bien. Entonces, ¿dónde ponías la carta? Ok. ¿Ves? Entonces, el transmitirle a la gente más humilde, que tal vez no va a llegar en diciembre, tal vez va a llegar en febrero, en marzo, abril, junio. Y entonces, estaba dando ese mensaje y me dice, oye, Mara del Club, ¿cómo estás, mi rey chingón? Tu mensaje, en caliente, Juanito Pérez dijo, pa, yo conozco al verdadero Santa Claus y tras. Ah, qué padre. Me dice, y hubo unos, no sé cómo les dicen, ¿sí? Sí. Y los estuve eliminando. Pero no me di cuenta yo. Yo estaba tan apasionado hablando del tema, que para que los niños sepan, como cuando fuimos a Matehuala, la gente se preguntaba que por qué estaba llegando Santa Claus en febrero. Decíamos, pues es que no puede recorrer el mundo tan rápido, ¿no? Sí. Y ese era el mensaje que quería tener. Ya había gente, pero no me di cuenta, digo, porque no estaba de un mensaje. Y ahora con el tema de la pandemia se ha complicado más los traslados de Santa Claus. Así es. Pero bueno, muy bien. Vamos a esto que se llama contacto directo. A ver qué es lo que dice la gente en redes sociales, ¿te parece? ¿Tú, qué tú agarras? ¿Tú agarras YouTube o agarras... YouTube y tu Facebook. Yo Facebook, tú YouTube. ¿Cómo? Abre YouTube. Ahí va, a ver. Mira, vamos con esto y regresamos. Adelante. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice la gente en las redes sociales. Esto que se llama contacto directo. Mi compadre está en YouTube y yo estoy en Facebook. A contestar preguntas, compadre, ¿te parece? Saludos a Santiago Nuevo León. Eres el mejor cantante. No es cierto. Ah, compadre, ¿quién es el mejor cantante para ti? Norteño. Digo, me imagino que son varios, ¿no? ¿Norteño? ¿Norteño? Úchale. Don Tomás Ortiz, el de Los Alegres. Ajá. ¿Y grupero? Luis Padilla.
un talentazo. ¿De banda? Mi compadre el Coyote. Okay, bien. Vamos con las preguntas. Repito, está Beto en YouTube, yo estoy en Facebook. A ver, saludos a Beto Zapata. ¿Me podías mandar un saludo para mi esposa Pati? Con mucho cariño, Pati. Besos. Dice, ¿qué canción te cuesta más cantar por llegadora? Desde Houston. ¿Qué pregunta que hizo? ¿Qué canción te cuesta más trabajo cantar? Okay. Pues en lo más alto del cielo. Y me acuerdo mucho el momento cuando la canté en la Expo Guadalupe, que estaba Luis Padilla. Me dijo unas frases muy bonitas de esa canción, porque él se la compuso a su padre. ¿Eso fue con el décimo aniversario, no? ¿O no? Era en el Palenque. Ah, sí. Ok. Sí. Y entonces canté ese tema. Luis Padilla traía su copa, creo que era coñac, estaba tomando, y me dijo unas palabras muy bonitas que se me quedaron muy grabadas para siempre. Bien. Dice Mayra Padilla, Beto, yo conocí a tus papás, los atendí en un casino que visitaban por Morones Prieto. Los extraño, claro, mucho, son muy lindas personas. Gracias, sí, mamá. Yo le digo a mis hermanos, ¿por qué les gusta mucho ir a la gente de la tercera edad a los casinos? Porque cuando ya no están tus hijos en tu casa, estás por teléfono, vas y los ves un ratito, uh-huh, pero ya no está el hijo o los hijos de planta contigo. Y llegas al casino, yo me acuerdo que algunas veces fui a recogerlos ahí, y no iba a jugar casi porque mi mamá se enojaba, porque estaba apostando de bien poquito y le picaba yo más arriba y se enojaba. No, quítate, me vas a echar la sal y no sé qué. Y entonces, desde que llegas, Aurorita, ¿cómo? Don Martín, qué milagro, mire nomás qué guapo Don Martín, o Don Chevo, el papá de Luis Mar. Y ese trato. Sienten un cariño, se hace como un trato familiar en el casino. Y les traen algo de tomar. Oiga, sí, ¿quiere que le traiga el cafecito ahorita o más al rato, Don Martín? Ay, cabrón, visto. Ay, güey, traigo ganas de ese cariñito. Hoy no fue Beto a la casa, Martín fue en la mañana, Blanca no ha ido, yo ya no he ido. Ay, güey, me siento todavía un ratito aquí. 2 horas a jugar un ratito, se comían un taquito, un cafecito, platicaban con Don Chevo y Doña Toñita, en paz descanse, la mamá de Luis Mar, y se recogía. Y me apapachan. Y entonces se sentían muy cobijados, por eso les gustaba mucho ir. Oye, ¿qué te ha pasado últimamente? Vas a decir, ¿qué te pasó en el escenario con un fan? ¡Asú! Sí. Pero te sacaste un susto, compadre. Me asusté. Y con justa razón. Me asusté. Y obviamente, pues no faltó quien dijera que es que ya no quiere que ni lo toquen, ni que no. No. Ahí son. Una, me asusté. Otra, traigo los micrófonos, el micrófono inalámbrico. Uh-huh. Me traigo aquí. Y aparte, te tumbó, como que te tumbó el sombrero, ¿verdad? Sí, pero. A ver, y le dice así. ¿Verdad? Primero no sabía, porque no lo había visto. Y hay mucha gente cuando yo voy caminando hacia el autobús que me quiere abrazar para tomarse foto, y le hago yo así, me dice, ¿no quieres que te abrace? No, espérame tantito, nomás déjame te digo que traigo la diadema y traigo los calves aquí atrás. Entonces, abrázame, pero a sabiendas, por atrás de los cables, a sabiendas de que traigo esto, o yo te abrazo, ¿verdad? Entonces ahí está así, y entonces yo me cuido los cables y hago esto así, y entonces la gente lo toma. Como que, ay, cabrón, se asustó, pero no faltó quien dijera, ay, que ya no lo pueden ni tocar, y eso nos ganamos por apoyarlos, deberíamos de dejarlos y que ya nadie fuera a sus bailes y que no sé qué. Esto, pues, ¿qué te ¿En digo, qué plaza ya? ¿Fue eso? Fue en Estados Unidos, no me acuerdo. Ok. Pero, ¿y el chavo qué pasó? ¿Se subió de repente? ¿Tu staff no vio? Burló a la seguridad y se subió. Y ¿Y no te esperas algo así? No te esperas algo así. Si yo lo hubiera visto desde que se subió, cuando los quieren bajar, le digo, a ver. Yo le digo a mi gente, a ver, güey, ¿qué estás haciendo? Estoy cuidando. Aparte, en el boleto que tú compras de cualquier grupo, uno dice, oye, que te subas, ¿verdad? Claro. Pero esto, bueno, se subió. Yo le digo a mi gente, déjalo, güey. Uh-huh. Si quieres saludar a Pepe, a Julio, a Toño, a Mario, a Beto, ¿ya? Porque lo tienes que hacer preventivo. Aparte de cables ahí en el escenario. Sí. Cuando la persona se quiere subir, hijo, hija, no te puedes subir al escenario. Pero si ya están arriba, porque tú estás descuidado haciendo otra cosa,
Tú no los puedes jalonear ni nada, ¿verdad? Aparte, se subieron porque tienen, sienten algo por si la agrupación. Pero si se le peló, pues ya está sí, arriba, hay que atenderlo. Sí, claro, sí, claro. Pero en este caso yo no lo vi. Si lo veo desde, si se sube por aquí enfrente y vale, le digo, espérame, lo he hecho muchas veces. En el palenque se han brincado personas y dicen, espérame, si no es un delincuente. Es que le quiero dar un beso a Pepe o quiero bailar, adelante, ¿verdad? Pero cuando no te lo esperas, pues te asustas. Y la reacción esta es cuando la gente, mucha entendió y mucha no. Oye, ¿y dice alguna declaración, algo? No hablaste al respecto. No, ahora que transmití, cuando dije que quería entrevistar a Santa Claus, comenté, ahí estaba Julio, me dijo, ¿qué pasó, Parino, con lo que dijeron de ahora? Y dije, pues sí, lamentablemente. Saludos para Allende, para todos los tejones que mañana los voy a ver. Los tejones. Lamentablemente te digo, hay gente que se dedica a eso, ¿no? Saludos para Abigail. Bueno, aquí está, Reina Doméstico dice, el día que se subió un chavo al escenario y Beto se hizo para atrás por precaución o por mamilas. Es lo que decía. Es lo que te digo, dice, ¿harías una colaboración con Leandro Ríos? Claro, sí, de hecho yo tuve una junta hace poquito con Germán Chávez y le dije que me gustaría hacerle una canción. Me gusta la de, no sé quién la compuso, la de Debajo del Sombrero. Uh-huh. Me gustaría un día escribirle una canción. Me gusta, la gente lo quiere mucho. Sería buena idea. Bien. Dice por aquí Alessandra Padilla del Bosque. Beto, me encanta mucho cuando Betito canta y toca la batería. Es impresionante que le gustan los Mier y los grupos de antaño. Uh-huh. Porque es que tú les has inculcado eso, ¿ah? ¿Eh? Sí, claro. Le gusta la música que escuchan Martín y Emiliano. Pero de esto de acá, de nosotros, bueno, Emiliano y Martín también pidan cuando mi papá tiene una bocinita, uh-huh, que le hablas y piden la canción de Alexa. Piden la canción de Mi Primer Amor y piden la canción de Abrázame, la de su mamá. Okay. Esas canciones son las que piden. Pero Betito, me subo, ahora que no traigo CD, uh-huh, en la camioneta, me subo y me dice, espérate, papá. Le digo, ¿por qué? Dice, porque ocupa estar parada la camioneta para poder acceder a internet. Y entonces se lo presta y le pone la palomita, los mía, taratataratatara, y le voy, ¡vámonos! A subirle. Oye, ¿qué piensas del club de fans fácil y accesible? Te queremos mucho. Yo también los quiero mucho a todos. Pregunta, es que Perlita, ya no sé. Perlita Padilla Aguilera. Es la que pregunta. Perlita Padilla es una mujer que aprecio siempre. Tiene muy bonitos mensajes, tiene mi WhatsApp, me manda mensajes muy bonitos. Muchas bendiciones. Me gusta saber que es una mujer muy trabajadora, que tiene un pequeño comercio en su casa. ¿Cómo ve a su esposo? No recuerdo si lo ha llevado a las posadas de pesado, pero presume mucho a su esposo y eso es bien padre. Cuando me imagino yo como habla mi mamá de mi padre. Uh-huh. Perlita es muy así. Todas, Jessie, Oima, Bárbara, Leti, Ruiz, la hermana de Oima, Mayela. ¿Cuántos años tiene? Muchos, desde muchos. Marisol, una vez que la entrevistaron, dijo, estaba su niña chiquita, ahorita ya está grande. Dijo, yo quiero nada más una cosa, que cuando yo me muera, le digo a mi hija, por eso la traigo desde chiquita, la cabrona, dice. ya se hizo fan de pesado. Pero ella ya sabe que cuando yo me muera, me va a incinerar. ¿Cómo? Quiero que me incinere para que me siga llevando los bailes. Wow. Y son situaciones, si tú, por pesado o por cualquier agrupación, que alguien diga, claro, eso, qué padre, ¿no? Qué padre que tengan esos sentimientos. Oima, Mayela, todas. A mí me tocó una, sin excepción, fan, no me acuerdo, que fue en Aguascalientes, creo, que se puso un tatuaje. Uh-huh. Creo que y fue otro chavo también. Sí. En Piedras Negras se puso un tatuaje que decía pesado. Dice por aquí Stephanie García, ¿harías una colaboración con Grupo Firme? Yo le dije, yo tengo un tema que compuse. Cuando pasó el detalle de, bueno, primero una vez el cantante Edwin Cass. Edwin Cass, ajá. Me mandó, yo no le sabía, todavía no le sé muy bien en Instagram. Que me mandó un mensaje. Ok.
Estaba yo tocando los acordeones infantiles que vendemos en los conciertos. ¿En tu casa? ¿Estás en tu casa? Y entonces me dice, está perra de acordeón, viejo. Me pone en un mensaje. ¿Quién es? Y ya me mete, es el chavo de Firme. Con madre. Ah, muchas gracias. Y que sus hijos, y que no sé qué, y los tuyos, y con madre, Dios te bendiga, qué padre. Y este. Y luego pasa el detalle que en un programa de televisión les dicen Grupo Pesado. A ellos. Fue muy sonado eso. En vez de decir Grupo Firme, Grupo Pesado. Ok, dale, dale. Quiero pasar servilletas, aquí están. No venía preparado. Y eso, gracias. Y eso, obviamente, habla bien de un artista relativamente nuevo. No nuevo, digo, que no tiene 20 años de que se formó. Creo que antes del éxito que tiene ahorita tenían algunos años. Años picando piedra, pero no habían dado el... En ese momento dice, en vez de ofenderse, dice, qué toda madre que nos comparen con el Grupo Pesado. Y entonces la gente tomó a bien eso, qué chingón, en vez de enojarse, ¿no? Y yo le digo, oiga, viejo, casi, le digo, algo así le puse, como le mandé un mensaje, como que nos confundieron y casi estamos igualitos o no sé qué. Y me dice, sí, estuvo bien perro eso, y que ya usan mucho esa palabra, ¿no? Estuvo bien perro, toda madre de chingada. Entonces yo le mando un audio y le digo, oiga, por ahí tengo una canción que creo que está muy padre si la hacemos, o sea, me la imagino yo con mariachi y acordeón. Este, ojalá ahí un día me deje mostrársela o hacer un dueto o algo, ¿no? Y ya no contestó. Y no volvió a contestar. Obviamente están... Sí, andan hasta el chongo ahorita, ¿eh? Claro, tapados de trabajo y todo. Pero esa fue la última vez que le mandé un mensaje. Ok. Y ya, si hiciéramos una colaboración, claro, como lo que decían ahorita de Leandro, claro que lo haría. Oye, bueno, aquí hay más preguntas. Es que dice San Juana Guerrero, ¿harías colaboración con algún cantante pop? Sí. Canté con Franco De Vita en La Arena Monterrey. Ajá. Pero no grabaron. No. No, ¿verdad? Nada más fue la presentación. Sí, pero sí, claro. Hay muchos cantantes. ¿Qué opinas de Intocable? Dice Francis. Es un grupazo. Es un grupazo que merece todo mi respeto. Ricky me ha invitado a su rancho. El Buena Suerte Rancho. Buena Suerte. He visto historias donde está Cheo, el de la leyenda. Ramón. Le mando un saludo. Don Ramón, le gusta mucho la cacería. Papilla. Dice que tiene de los mejores venados que hay en Estados Unidos, están en el rancho de Ricky. Por cualquier situación no se ha dado, pero sí me gustaría ir un día. No soy apasionado de ir a matar un venado, pero me gusta mucho el monte. He ido de cacería y estoy con mi rifle y veo un venado y digo yo, pues no es algo fuera de serie, ¿no? Y es un venado que puede ser un trofeo y digo yo... No eres muy así de... No, veo los borregos berberiscos, le mando un mensaje a mi compadre que está en el otro espiadero. Compadre, adelante, si quieres tumbar uno, el dueño era chulo, compadre. No, mejor les voy a tomar fotos, ¿no? Pero, sí, lo que me gusta de la cacería es que siempre hay al final la convivencia, ¿no? Generalmente se empieza antes de que amanezca, se empieza, depende, hay gente a donde yo he ido que se estila tirar el maíz para que el venado se acerque, y hay otros que sin maíz, para que sea más difícil. Pero al mediodía es la comida todos juntos, y luego en la tardeadita otra vez al Blaine, al espiadero, y luego la cena todos juntos. Me gusta mucho. Es padre la convivencia, ¿va? Sí, claro. Bien, ¿cuándo sale una nueva canción de Pesado? Pregunta Elizondo García Elías. Medellín, saludos. ¿Mandé? Elías Elizondo García pregunta, ¿cuándo sale otra canción nueva de Pesado? Pues acaba de salir esta. Está la de Anda Queriendo Volver. Ajá. Tenemos un tema del Chapito que está muy padre y trae por ahí una novedad que creemos que a la gente le va a gustar. ¿El Chapito, el cantante? ¿Sí, el Chapito Zambrano? Ajá. No, el Chapito Zambrano, el compositor. Ah, ya. Okay. Sí. No me acuerdo, Si Nos Faltara Más Amor, creo que se llama.
okay. Sin faltar amor. Está muy padre la seguramente letra. ¿Va a ser el siguiente corte o no? Yo creo que sí. Iba a ser un tema que compuse que se llama El Infierno. Okay. Y por cuestiones ahí de contratos, creo que va a ser esta del Chapito. El día de mañana vamos a ver qué día de la próxima semana nos juntamos a planear la historia, porque merece una historia. Está muy padre y es un gran compositor el Chapito Zambrano. Le mando un saludo. Silvia Verónica dice, deberías de hacer un canal de recetas. Me encanta verte cocinar y yo gracias. No cocino nada. Saludos, Beto. Gracias. Oye, ¿has pensado hacer algo más formal? Pues en mi canal de YouTube, Beto Zapato Oficial, ahí tengo algunas recetas. Y más que nada, la idea fue de es como cuando tú nunca has hecho tal cosa y dices, esto es que, no sé, creo que no voy a poder. Y lo haces una vez y resulta que jaló. No es tan difícil como yo pensaba. Y entonces hay muchas mujeres que no cocinan, ¿sí? Porque piensan que se pueden quemar muy fácil. No, no es fácil. O sea, no necesariamente porque pones el aceite y sirve, te vas a quemar. Tienes que tomar precauciones. Sienten que el huevo se va a quemar. Bueno, tienes que checar la temperatura. Entonces trato de hacer recetas que cualquiera pueda hacer y que la mujer sea así como que, a ver, güey, déjame le calo eso. Y ya después de ahí te ganchas. Y sorprende al marido. Sí, claro. Y ya, sí, yo le digo, siempre es un placer. Y más en la actualidad. Que llegue tu esposo. Y que se sorprenda porque le hiciste un huevito con chorizo y una salsa de chile piquín. Nada más que no le diga, es que Beto fue el que me enseñó. Sí. Compadre, dice por aquí, Valeria Valdivia, ¿sigues batallando con el insomnio? Afortunadamente, yo creo que va a ser una buena noticia para mucha gente que en realidad me aprecia y se mortifica mucho por eso. ¿Estuviste batallando con ese tema? Años, muchos años. Ok. Durmiendo. Yo, cuando eres joven, me acuerdo que no me acuerdo cuándo entramos, hace unos 11 años que empezamos en Remex, a lo mejor. Sí, pues, más o menos. Uh-huh. Me citaba temprano don Domingo y si yo estaba en el Chagoyos a las 3 de la mañana, me acostaba a las 4 y me despertaba a las 6, sin problema. Pero no era más por el tema de responsabilidad que por insomnio, ¿no? Ahí sí. Ajá. Sí, porque andabas en tequiladito o algo. Sí, pero era difícil levantarte. 2 horas y... ¡ay, güey! Sí. Pero dices tú... me quiero dormir, me tomé 2, 3 tequilitas nada más. Y me tengo que esperar a que den las 2, 3 de la mañana. Porque si me acuesto a las 12, no voy a levantar a las 2. O a las 2:30. Y entonces... sentía yo mucho cansancio crónico. Gomitas de melatonina, tomé 2, que no me hace nada. 3, una vez mastiqué 7 y dormí lo mismo, 2 horas y media, 3 horas. Bueno. Y entonces hace poquito, perdóname, perdón. Hace poquito un amigo me dijo, deberías de calar esto. Acá, ¿no? La calé y dormí como unas 6 horas y media. ¿Qué era, güey? No me acuerdo cómo se llaman. Pero hablando con una doctora me dice, güey, pues es un relajante. Y que será con la pasión que me dio las pastillas don Pepe. Se ocupa receta, como el Ribotril. Ah, ok. Pero dice, esto no es como el Ribotril te pendeja todo. Pues yo ahorita, mucha gente, Checo Navas me dice, comandante, ¿qué pasa? Mi primo el Sarazo, cabrón, ¿cómo te vas a dormir ahorita? O sea, y ahorita, para mí esto ahorita ya está de hace 3 semanas para acá, para mí esto no lo había vivido. Del arte. Sí, esto de estas horas no sé qué hora son, no lo o había sea, vivido. O sea, tú llegas a tu casa, tomas la pastilla y a dormir. A las 7:40 estamos con mis hijos acostados, mi esposa y yo. Ahí están, juegue, ta, a las 9:15 se quedan dormidos, me salgo, me tomo un tecito o algo. Me pongo a leer un rato, me tomo la pastillita y a las 10:30 de la noche, ¿en serio? Y bueno, a las 5:30, pum, para arriba, camino, me baño, me rasuro, me voy al café. Y a veces son 7 horas, y a veces son 8 horas, y tú, pues dicen que no es tan fuerte como el Ribotril, pero me hace un efecto tan chingón. Lo que sí que ahora dices tú, oye, pues si quieren, chulo,
Checo Nava, mi compadre Malacara, hace poquito me dijo, oye, compadre, nomás para que sepas que sigo, güey, esa. ¿Cómo, cabrón? O sea, era llegar a las nueve, compadre, ya que son los niños, 9:30, va a venir el Chulo y va a venir, compadre, Malacara, y Nanito, y Juan, y Pedro, y Pancho. A las 9:30 empezaba, y el Carboncito, y le decía hasta las, hasta las 3:30, 4:00, 5:00 de la mañana, ¿sí? Entonces ahora, a las 10:00, ¿qué onda, comandante Checo Nava? ¿Qué hacemos o qué? Le digo, ya estoy en pijamas. ¿Cómo? Sí, estoy en pijamas, güey. Cuídate porque los buenos quedamos pocos. Sí. Saludos, Checo Nava. Gracias a Dios ya pudimos con ese tema. ¿Ah, sí? Qué bueno, ahí está. Pero contestaba la pregunta para esta niña que estaba preguntando. Ivette Fernández, ¿subirías al escenario a tus niños a tocar junto contigo? Claro. Sí. Bien, contestada la pregunta. Ahí está. Saludos desde el rancho, dice... Saludos desde Victoria para los tres pencos. No sé si serán mis hijos. Ahí están. Los tres. Seguramente sí, ¿no? Le decía los tres. Yo creo que sí. ¿Felices compadres? Los tres alegres compadres. Alegres compadres. Ahí está. Oye, compadre. Y luego hubo un tiempo en que se habló de la ruptura tuya con Pepe Lizotto. Fue un rumor. Y luego la separación de los autobuses y todo. Sí. Nunca se aclaró nada ni se dijo nada al respecto, ¿verdad? ¿Por qué no hubo nada? No, porque... siempre me ha gustado cantar. Grabé un disco cuando estábamos en Universa, un disco con banda. Don Domingo me dio un tema para grabar y luego me dio otro tema y luego hice una canción de Cornelio Reina que se fue hasta los 11 y luego 12 y creo que ahorita tiene como 20 millones de vistas. Y Me Caíste del Cielo, grabé la de Botellitas, grabé la de 40 y 21, que Erika Vidria estuvo nominada al Grammy con ese tema. Pero en un principio, obviamente, dices tú, pues, lo de siempre, la ¿no? bronca, claro. Se van a separar. ¿No? Y afortunadamente, y lo digo con mucho orgullo, mi compadre Pepe siempre me ha dicho, compadre, pues te tienes que dar el gusto ahorita. Una vez me dijo, Lupe, estábamos en la Hacienda Guadalupe, allá en Marín. Lupe Esparza. ¿Cómo va el Lupe? Le digo, chingas, que... Me dicen que si grabo así, y ese me dijo, grábalo ahorita que puedes, güey, no cuando ya no puedas cantar. Ya ves que él grabó la de Gitana y así dijo, graba, date el gusto ahorita que puedes cantar. No te esperes a que ya no puedas. No pasa nada. La gente como quiera va a pensar y a decir. Y hablar. Tú estás seguro, ¿verdad? De lo que es en realidad. Entonces, por eso me atreví. Y ese tema que tengo, que te digo que me gustaría con Mariachi, con Norteño, si yo lo pongo con pesado, yo no soy una persona que diga, este tema es mío, lo tenemos que grabar, ¿no? Mi compadre me dice, oye, compadre, tienes estas dos canciones tuyas y ¿sabes qué? Me late esta. Ah, compadre, esta sí, esta queda afuera, no pasa nada. ¿Verdad? Yo compuse una canción a mi esposa que se llama Cuestión de Amor, que se la di a los traileros del norte. La hubiera querido grabar yo, pero... ¿sí? Pero aparte, una de las voces más hermosas de Don Arnulfo. Sí, claro. La admiro mucho. Sí. Le di un sentimiento muy especial. Pero... este tema que tengo... Si dice pesado, no pasa nada. Yo agarro un mariachi y lo puedo grabar con mariachi para mí. Para que la gente sepa que compuse ese tema, que está interesante. Porque habla de un gran compositor. Está formado con títulos de canciones de un gran compositor. Y al final revienta con una frase de un tema de un gran compositor. Entonces yo creo que pues era el que le decía a Edwin Casas, el del grupo Firme. Y sí lo grabamos con pesado. Con títulos de canciones de un compositor. Y sí, así es. Wow. Y entonces, yo creo que les hubiera quedado muy bien al grupo Firme. Pero no dudo que le quede bien a pesado. Y si no, agarramos a María si lo podemos grabar. Digo, mi compadre me dice, así como él tiene sus proyectos. Y tú, oye, qué padre, ¿verdad? Yo conozco a la gente con la que trabaja y todo. Entonces, pues, no estamos así como que restringidos ni nada, ¿no? Y aparte tú siempre has hecho proyectos afuera, y no solamente lo musical. Sí. Te has dedicado a otras cosas también. Sí, también hemos tenido la oportunidad de participar en algunos proyectos inmobiliarios y me gusta un poquito, revolverle un poquito de todo. ¿El carbón? El carbón, ahí vamos. Ahora ya tenemos la intención de poderlo meter en México. Mañana tenemos una junta para ese tema. Okay. Entonces, pues, ahí seguimos con proyectos dando lata. El sí. El Sifirifi. La bronca es decirlo. El Sifirifi. También. ¿Esa es tuya la receta? Sí.
Obviamente con el no sé cómo es, el químico en alimentos, Gerardo Guerrero, que le mando un saludo, un gran saludo, fuimos definiendo los sabores. El Sifirifi tiene los productos que tengo desazonadores son calidad de exportación, porque va de la mano de una marca que te ha costado muchos años, ¿no? Uh-huh. Entonces, se vende en Estados Unidos. El Sifirifi lo comercializas aquí porque la gente lo ha pedido. Y entonces hay dos puntos en la carretera nacional. En el Camarón Sarazo, mi primo, ahí lo tiene a la venta. Saludos. Don Arturo lo quiere. Ahorita lo consume, consumen como 40 kilos mensuales. A él se lo vendo por kilos. Ya quieren el botecito para tenerlo ahí. Aguachiles, okay, el negro. Y ahí vamos. Pero es un producto bajo en sodio, entonces a la gente le ha gustado que no trae los pedacitos y palitos y que se lo eche a la cerveza y espumea, no espumea. Y entonces por ahí me decían, para poder entrar en cadenas hay que bajar la calidad, entonces vamos a ver de qué manera no bajamos la calidad, si es lo de las cadenas, que empieza a hacer negocio, ahorita no es el gran negocio. No es negocio, mejor dicho, estamos en andamos en un mes de euro. Así es. Pero prefiero eso a entregar un mal producto, ¿no? Entonces, ahí vamos despacito y pensando el cómo sí podemos extender el proyecto. Contestaba las preguntas que quieran, compadre. Mira nada más lo que te manda Yes Termos Personalizados, es para ti. Está, los amigos de Yes Termos Personalizados tienen una excelente promoción. Mientras Beto muestra este termo que le acaban de enviar, miren nada más. Métanse a las redes sociales de Yes Termos Personalizados y puede tener un termo como este, que lo frío lo mantiene frío, lo caliente lo mantiene caliente, le puede poner lo que quiera, cualquier nombre, cualquier color, y además te incluye la tapa con el candado de seguridad para que no se te derrame nada. Y por supuesto, por promoción también de esta noche grupera, tenemos un descuento para ustedes. Así es que, ya lo sabes, ponte en contacto con los amigos de Yes Termos Personalizados. Muchas gracias. Gracias. Beto, quiero agradecerte muchísimo. Gracias, hermano. Muchas gracias. De verdad, sé que tienes una agenda apretadísima. Digo, me di cuenta en estas últimas semanas. iba a ser un miércoles y me dice, ¿qué crees, compadre? Me acaba de salir una... ¿Grabaste? ¿Estuviste en Los Ángeles cuántos días? ¿Dos semanas? Ajá. No, tienes mucho trabajo. Gracias a Dios. Ahí vamos al pasito y bueno, pues ojalá y que cerremos el año con trabajo y empecemos con trabajo. Pero principalmente con salud, ¿no? Y pidiéndole a Dios que todos estemos bien. Y que ya pase al 100% la pandemia. Por favor, ya nos urge a todos. Beto Zapata, quiero agradecerte muchísimo, ¿no? A cuenta que nos hayas acompañado el día de hoy. Gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando. ¿Algo que le quieras decir a tu público, a tu gente? Pues nada más agradecerles todos estos años que nos han aguantado. Gracias a toda la gente que nos ha apoyado durante 28 años, a nuestro nuevo público que se ha ido sumando día con día, que nos sigan en las redes y que estamos siempre para servirles, que los esperamos este próximo 17 de diciembre en el Domo Care. Ahí vamos a estar tratando de romper el récord que tuvimos la vez anterior de 4 horas y media cantando. Vamos a ver si podemos hacerlo igual o llegar a las 5 horas. Lo van a lograr, van a ver, porque son unos grandes músicos. Gracias. Y además la gente los quiere muchísimo. Gracias. Y en ese lugar la gente los ve pegadito. Ahí lo volvemos. Exactamente. Gracias, Beto, de nueva cuenta. Gracias, compadrito. Gracias a toda la gente que nos acompañó en este programa. Síganlos en las redes sociales a Beto Zapata Oficial. Gracias. Que la pasen bien. Buenas noches. Bye, bye.